Veamos aquí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Aleluya. Estamos viendo este tema de lo que significaba Tiatira. Mujer dominante. Leemos un versículo. Dice el versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Oramos un momento. Señor Jesús, queremos dirigirnos a ti, agradeciendo esta oportunidad que nos das, porque tú sabes, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros de poder conocer tu voluntad y recibir, Señor, el entendimiento de tu palabra para poder, Señor, evadir cada ataque que pudiera evitar, Señor, nuestra llegada hacia el objetivo final, que es fe perfecta, Señor, fe de rapto. Pero gracias que has enviado tu palabra, solo ayúdanos, Señor, a que cada uno de nuestros corazones se anhele de una manera... Grande Señor, poder caminar Señor en la luz de tu palabra, poder ser guiados por la gloriosa realidad Señor que contiene la Biblia, siendo Señor que ella revela tu plan, tu buena voluntad, y sabiendo que no hay nadie que ame más al ser humano que tú Señor, sabiendo que tú eres el que has hecho el mejor plan para cada creyente. Por lo tanto Señor, que nuestros ojos puedan ser sacados fuera de ceguera, ser señor lleno de ese colirio divino y podamos mirar las cosas como lo que son a la luz de tu palabra, señor. Que tu palabra pueda, señor, traer una realidad gloriosa para cada creyente en esfera de su cuerpo, espíritu y alma. Es en nuestra súplica, señor, y con esa expectativa vamos a tomar este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga. hermanos. Bien, estamos viendo este gran tema de tomar el librito y comerlo. Y bueno, estamos en la parte 146 y queremos entonces ocuparnos un poco de las advertencias que Dios nos da recuerde. No es que nosotros querramos buscar ciertos temas que nos parezcan bonitos, sino es aquello a lo que Dios nos señala. Porque Lutero tal vez le gustaba otros temas, pero no iban a tener efecto porque Dios señaló para ese día el tema de justificación. Tal vez Wesley podía quedarse con el sermón de Lutero y él se dio cuenta que no funcionó. ¿No? No tuvo efecto. Y por más difícil y tal vez los obstáculos que pudiera haber habido para su predicación, nadie podía detenerlo cuando era el tiempo para esas escrituras. Igual con los pentecostales, igual con este mensaje. Entonces es ahí donde nosotros debemos tener interés. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios está mostrando de su palabra para este día? ¿Qué escrituras se le está señalándonos en esta hora? ¿No? Porque pudiéramos es bonito lo otro, ¿no? Que pudiéramos pues empatizar la vida cristiana en la confianza en uno mismo, ¿no? Entonces pudiéramos estar predicando, eh, no dudes que estás salvo, no dudes que, que tienes fe de rapto, no dudes que tienes teofanía, Entonces, nada más tuviéramos buscando edificar solo ahí. Pero nos damos cuenta que si se, tratándose del destino eterno, dijo el profeta, no podemos edificarlo en algo así de suelto, tiene que ser en algo bien sólido y seguro, y eso, y eso es la palabra de Dios, lo único, digno en lo cual basar nuestra fe. Entonces, eh, muchas cosas han tomado lugar en nosotros, entendimiento, decisiones y actitudes, pero que en nuestro pensamiento nunca se establezca ¿no? algo en la actitud soberbia de que por unas pequeñas cosas que hemos avanzado y ya, ya corrimos toda la carrera. Dios nos trazó un camino de principio a fin. Y es importante que, que toda la parte del camino podamos nosotros querer correrlo, como dijo Pablo, Legítimamente, legítimamente. Entonces, el profético, hay muchas formas, ¿no? Porque dijo un muchacho: se preparó para correr y corrió bastante y llegó allá, pero tenía que allá para entrar en la meta, tenía que tener un mensaje y se había olvidado de eso. Y nada, le sirvió correr bastante. Entonces, otro dijo: se prepararon para correr B en, en bicicleta, pero en línea plana y tal vez en no, pero nunca se prepararon para correr por una tabla mirando abajo a un río, ¿no? Muy, muy, muy abajo. Entonces dice el profeta: como es que estos muchachos eran expertos, hasta sin manos podían manejar, ¿no? Pero a la hora de la, de la carrera ganó el que era un novato, porque los demás se confiaron, pero en otro terreno, no en ese. Entonces, en las cosas humanas, usted tal vez aprende muchas cosas, muchas, porque no todas, ¿sí? Y y eso lo, ha traído, lo trae en su condición en la que usted opera en su vida cristiana pero en cuanto a la fe nos damos cuenta que hay un detalle que el diablo buscará en esta hora bajo esta unción porque esta unción que trabajó y lo hizo literal cuando empezó a establecerse las edades, la edad del escurantismo la prohibición de la Biblia, la jefatura total de la iglesia a nivel mundial eso es historia pero ahora se propone hacerlo de una manera más sutil sin que, el, que el, aquel sobre el cual está este reino no se dé cuenta hay una opción de vivir una vida cristiana gloriosa, poderosa, sublime, que jamás se ha vivido. ¿no? Está esa opción disponible, Dios lo ofrece y Dios lo puede, eh, pues tiene los recursos. Él nunca hace una promesa que no tenga los recursos para cumplirlo, para ¿no? llevarlo a la persona que anhele eso. Pero también tenemos la otra propuesta que el enemigo tiene, de que usted fracase en esa realidad gloriosa que Dios propone. Entonces, si nosotros nos volvemos eh, altivos y pues ignoramos el mundo invisible entonces estaremos propensos definitivamente a no poder obtener la victoria porque, porque hay claves y hay reglas que deben ser claras en nuestros corazones una de ellas es aquí que no debe olvidarse yo voy a leerle en el capítulo 11 una de esas claves en el capítulo 11 de la carta a los hebreos. Dice aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y también, escuche, por la fe, alguien que vive en fe entiende esto. ¿Sí? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve... Fue hecho de lo que no se veía en el mundo, no y, y todas las cosas son así. La vida nos muestra que las cosas naturales solamente vienen a manifestar las cosas que ya tomaron lugar en el mundo invisible, las cosas visibles. Cuando entendemos esa regla, nos damos cuenta cuán importante es el mundo invisible, porque las cosas visibles solo son una manifestación de lo que ya tomó lugar en el mundo invisible. Eso es lo que vino Jesús a enseñarnos, no todas las cosas que usted entiende que va a seguir tomando lugar en su vida, depende del mundo invisible suyo. Cuando nosotros seguimos mirando aquí, por ejemplo, en lo que Jesús vino a hablarnos, ¿no? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 15. Mateo capítulo 15 Dice el versículo 15 respondiendo Pedro le dijo explícanos esta parábola porque Jesús está diciendo que las cosas de afuera no son lo que la contaminan ¿no? cuando nosotros nada más estamos temiendo porque usted se da cuenta llega a ser una regla para muchos la gente la gente llega a asustarse ¿no? las mamás los papás llegan a asustarse de lo que está pasando afuera Mamá dice, uy, qué terrible, mira lo que afuera en el colegio, pobrecito, mi hijo puede ser contaminado de las cosas de afuera. Pero la Biblia enseña diferente, que las cosas de afuera no pueden, no puede, no pueden hacer nada contra usted, ¿sí? excepto motivar y fortalecer las cosas que están dentro de su vida. Entonces, cuando nosotros, como cristianos, debiéramos prestar atención a las cosas que están escritas en la palabra de Dios y no dudar eso, no quitarle credibilidad. Porque nosotros nos preparamos muchas veces para que y, a, y aconsejamos que la gente se cuide de las cosas visibles, no. cuídate del de allá, del de allá, del de allá. Y solamente cuando, nuestra, cuando no vivimos en fe, no entendemos esta regla: que las cosas visibles son hechas de las que no se ven, primero son las invisibles. Nos cuidamos del mundo visible y no del mundo invisible. no. Entonces, de esa manera, pues trae un resultado a nuestra vida vivir fuera de fe. Pero cuando usted entiende estas cosas. No está tan desesperado en conocer los peligros que hay en el mundo visible, sino eso, eso, eso solamente lo visible es el resultado del mundo invisible de los seres humanos. Pero usted puede operar en un mundo mejor, porque es individual. Nadie puede forzarlo. Eh, obviamente influye, no determina, influye las cosas que están afuera, si usted le permite, si usted lo permite, pero si no, ¿no? Cuando entendemos nosotros estas cosas, eh, podemos saber luchar de la manera correcta. Pudiéramos nosotros entender, lo más poderoso es que nosotros ¿ve? trabajemos para que eh, las personas, los creyentes, lleguen a una condición poderosa en su mundo invisible. Si en su mundo invisible las cosas están bien, pues las cosas afuera, ¿ve? en vez de que ellos les influencie a ellos, más bien ellos influenciarán y ayudarán a los demás. Entonces, cuando miramos aquí, cuando le preguntan a Jesús, le dicen, Señor, pero mira, nos contamina el lavarse sin manos, nos contamina esto. Jesús le dice: Las cosas, las cosas, cuando alguien, cuando alguien opera de esa manera, cuando alguien opera de esa manera, ¿no? De creer que las cosas eh, visibles son aquellas con las que debemos cuidarnos. Pues Jesús dijo: Lo que pasa aquí. Le preguntan a Jesús, ¿no? Versículo 2 del capítulo 15 dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Eso, ellos piensan que eso es algo que hay que cuidarse de las cosas naturales. ¿no? Pero Jesús empieza a hablarlo, que ellos han dejado la palabra de Dios por las tradiciones, ¿no? y que solamente de Arabios le honran, le dicen en el versículo 8. Y luego cuando predica esas cosas, dice el versículo 12, entonces acercando a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿En qué se convierte una persona en un ciego y guía de ciego cuando solamente está tratando de traer una lucha no, en la esfera natural? Y cuando usted es llevado a ese mundo, usted va a darse cuenta que se encuentra, pues definitivamente, levantando sus armas contra su prójimo, ¿no? Y por eso Pablo enseñaba a su iglesia y le decía que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra el mundo visible, sino es en el mundo sobrenatural, en ese mundo invisible. Entonces, cuando uno entiende estas cosas, ¿ves? sabe cómo funciona, sabe cómo, el, el, cómo es el mundo del ser humano entonces empezaría a pedir a dios no sabiduría e iría a la palabra de dios buscando cómo lograr ¿eh? limpiar el mundo invisible cómo lograr vencer en ese mundo ¿no? y, y que cada creyente y cada, cada persona sea muy instruido en el mundo invisible en el mundo sobrenatural porque de eso depende ya sea la victoria de la gente o la derrota de la gente el bien de la gente o la desgracia de la gente depende de su mundo interior. Usted por afuera le puede dar buenos consejos, le puede dar todo lo por afuera. Cuando un padre se saliera del, del, de la, de la, del egoísmo y realmente amara a su familia, entendiera ¿no? que lo más glorioso que él puede hacer es ayudar a trabajar para que el mundo invisible de su, de, 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 de su familia sea correcto. Porque de eso depende su destino, de eso depende su futuro, de las cosas del mundo de su del mundo invisible del ser humano, ¿no? que es el mundo del espíritu, el mundo del alma. Entonces cuando Jesús habla de estas cosas, le dicen los discípulos, y nosotros explícanos, a ver, nosotros no entendemos también. Jesús le dice, también vosotros sois sin entendimiento, no entiendes que todo lo que entra por la boca, por, entre en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque, lo, porque del corazón sale los malos pensamientos, del corazón sale que los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿no? Eso es lo que Jesús empieza a mostrar ¿no? al pueblo de Dios en su primera venida. Ve, todos los demás predicadores estaban ocupados en nada más señalar el mundo que sus ojos veían. ¿no? y de esa manera tal vez aconsejarlo no te juntes con fulano, no te juntes con este y cuídate de allá, cuídate de acá, cuídate de allá y nunca enseñándole a que a que se cuide ¿no? de su mundo interior de él mismo las cosas no están afuera, pero nosotros estamos actuando de una manera que en realidad con razón el profeta predicó amnesia espiritual y nos dijo que el ser humano está en amnesia pero no lo sabe por eso Apocalipsis dice no Apocalipsis dice que ciega, miserable, pobre, desnuda es la edad y no lo sabe. ¿no? Observe, ¿qué pasaría si, si por ejemplo, ¿no? eh, usted sale afuera, allá a la autopista, y pues diría, y empezaría a llamar a la gente, por favor, ayúdeme a buscar a, mi llave, ¿no? O tal vez unas monedas que se me cayó o algo buscándolo, pues. Y después se, se le ocurre a alguien preguntarle, y, y más o menos, ¿por dónde se te cayó? Ah, no, fue ahí en mi casa se ha caído. Entonces, ¿por qué lo buscas acá? ¿Por qué buscas acá? ¿Por qué estás buscando solucionar tu problema donde no existe tu problema? Tu problema existe en casa. ¿Sí? Entonces, es lo mismo cuando nosotros empezamos a buscar la solución para la persona fuera de su vida. Y, y, y nosotros nos encontramos, nosotros buscamos que ojalá cambien los políticos, que ojalá cambie la economía, que ojalá cambie los climas, que ojalá cambie, eh, eh, bueno, tantas cosas buscamos que cambien el mundo exterior. Pero Jesús vino y nos señaló que lo que contamina al hombre, todo ese problema está dentro de casa de él. Nadie más predicaba así. Después que Jesús se fue, después de la primera edad, llegó a ser el mismo problema, porque todos le echaban la culpa a Roma y nunca se solucionó por dos mil años el problema de los cristianos, porque no entendían la clave, que no era Roma, eran ellos. Porque una vez que el creyente ama la libertad de su propia alma, la libertad de su propia alma puede detener a Babilonia. Cuando en los días de Jeremías Dios les mostró cuál era la clave y buscaron traer a su, a su prójimo, a su, a su hermano israelita en libertad, entonces el imperio de Babilonia se detuvo. Vuelta otra vez, pusieron en esclavitud a su prójimo el imperio de Babilonia. Otra vez volvió y no pudieron escapar. ¿Cómo es que el mundo ha sido creado? ¿Cómo es que Dios anhela ver a su alma libre? Y usted tiene los recursos para ello. ¿Cómo es que Dios detesta el desinterés que el ser humano tenga por su alma? Sí, porque la Biblia muestra y Jesús muestra y dice que el problema fue cuando el mundo llega a ser destruido, ese es el problema. Todo, todo el trabajo de Satanás es que el, 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 el interés del ser humano y todo el esfuerzo y el trabajo del ser humano sea por su mundo visible. Cuando el ser humano llega a eso, ya no hay nada que detenga el fin de esa persona o del mundo. Permítame mostrar eso en la Biblia. San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24, dice el versículo 37. Por eso nosotros necesitamos entendimiento para ser buenos administradores ¿no? de nuestra vida, porque los resultados, recuerde, ¿no? el profeta dijo: Ya está disponible toda la gloria, todo el poder de Dios, todo está disponible, todo está dado. Pero al, al creyente le falta la fe, la fe que entiende: La fe entiende que las cosas visibles solo son el resultado de las cosas invisibles. Cuando usted quiere ver su condición natural mejorar, entienda que hay que cambiar su condición espiritual primero, que hay que cambiar su mundo invisible primero. Si usted quiere ver un cambio en su mundo visible, pues su mundo invisible tiene la respuesta. Y dejar de estar pidiendo ayuda, que nos ayuden a solucionar, ¿no? eh, tal vez buscar nuestras llaves o la economía allá en, allá en la autopista, cuando eso, ese problema sucedió en su casa. Por eso Jesús dijo ellos pensaban el agua de allá el pan o el aire el lavarse sin mar eso me va a contaminar Jesús dijo no el problema está dentro. y él sí sabe lo que dice porque él creó al ser humano solo que nosotros queremos nosotros tomar la vía fácil la vía de los cobardes no la vía de la persona que fracasa hemos visto a tantos derrotar de ser derrotados, tanta religión, tanta iglesia, y nosotros decimos, uy, fulano está derrotado, no me gusta, pero si sí sus hábitos lo repetimos en nuestra vida y en nuestros actos, sus mismos hábitos, su misma manera de enfocar la vida cristiana, su misma manera de ser. ¿De qué sirve? Sumarnos a ser uno más de aquellos que desagradan a Dios, de aquellos que son oídos sordos a su instrucción. Dios nos envió su palabra para un cambio completamente de visión, porque es el otro extremo, la verdad. No es en la línea, no es en la corriente en la que el entendimiento del ser humano ya va, no es ahí. Pues vaya allá afuera, pregúntele, ¿qué creéis que debe pasar para que tu vida cambie? Vaya a decirle, ¿qué cree que debe pasar? ¿Sí? Algunos, pues, piensan que, que, que deben pagarles más, aunque no. Tra eh, 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 ¿no? ¿Qué pasa? Le preguntas a, lo, a los profesores, cualquier trabajador. No, no, los salarios deben subir, nada más. Él no piensa, si yo, yo debo ser mejor trabajador. Yo debo rendir más, yo debo ser más responsable. No, ellos nada más están buscando que la solución afuera cambie. Afuera nunca cambiará. Cuando usted está buscando un cambio y no la busca dentro de usted en su mundo invisible, solamente se envejecerá y nunca cambiará, más bien se irá hundiendo cada día más. ¿Por qué? La Biblia es el libro que nos muestra cómo el ser humano ha sido creado, cómo el ser humano ha sido diseñado. Por eso, cuando Dios viene y nos advierte de estas unciones, nos enfoca todos los siete sellos en el mundo invisible, en la batalla invisible de espíritus sobrenaturales, de seres sobrenaturales, de diablos que han subido del infierno, ¿no? Para atacar al ser humano, nos muestra, y en el primer sello, y en el segundo, hasta el sexto sello. Pero, ¿qué hace el ser humano como no cree esa verdad, que el, el, la, la, el cambio para él, la gloria para él, no está fuera que cambien las cosas? Si dentro de usted no cambia las cosas, afuera, por más que huyemos, gritemos, saltemos, como los profetas de Baal, nada va a pasar. Son leyes que están establecidas así, así estamos creados, así estamos diseñados. ¿sí? Porque nada más el mundo visible solo, solo es un instrumento que manifiesta la realidad que ella toma lugar dentro del ser humano. Por eso, cuando miramos aquí en los días de Jesús, Jesús, cuando Jesús habla de los días de Noé, Él dice que este fue el problema, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. El profeta, dice, esto no es malo, no dice que no... Observe, ¿acaso no había adulterio? Sí. ¿No había robo? Sí. ¿No había delincuencia? Sí. Pero la desgracia más grande no era eso. ¿Cuál era la desgracia más grande? Solamente toda su preocupación del ser humano era en su necesidad natural. Toda era su preocupación en la necesidad natural. Comer, casarse, eso no es malo, dice, darse en casamiento, beber. Es normal con necesidades del ser humano. Solamente cuando Satanás ya trabajó con esa generación, la unción de él inundó el corazón del ser humano y Génesis 6 dice: Dios dijo, ya no quiero lidiar con esta gente. ¿En qué condición estaba? ¿Ve? En que nada más su interés era en lo natural y de esa manera esperaban un cambio. Obviamente sabían que las cosas están mal, pero esperaban, ¿no? Que el cambio venga por vías naturales. Pero recuerde que el cambio para la persona se da cuando el mundo interior de la persona cambia. Como decía la Biblia, si tú agradas a Dios, hasta tu enemigo entrará a paz contigo. Son leyes, ¿sí? Son leyes. Entonces, cuando nosotros no entendemos estas cosas, nos damos cuenta cómo es que el ser humano ignora, está en una unción errada y no lo sabe, porque está operando en amnesia, está operando fuera del entendimiento correcto, está buscando qué persona no quiere una vida mejor, con más libertad, con mejores recursos para poder ¿no? servir a Dios, obviamente, no algunos tal vez para vanidad, pero la mayoría ¿ve? Eh, de los creyentes están buscando. Tal vez cómo servir a Dios mejor, tener las mejores posibilidades. Pero ¿cómo usted busca ese cambio? ¿Cómo usted está buscándole ese cambio? ¿Sí? Porque sí existe. Porque la Biblia da testimonio que muchos lo lograron. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Ve? Nos damos cuenta que es lograr saber que todas las cosas visibles solo son el resultado del mundo invisible. Queremos un cambio para nosotros en nuestra realidad en la que estamos viviendo. Tenemos que cambiar dentro de nosotros. Si usted dentro de usted no cambia, usted seguirá la misma persona, aún sabiendo lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Con todo ese conocimiento, seguirá siendo la misma persona, no aplicando lo que usted sabe. ¿Por qué? La mente y el cuerpo no gobiernan, no dominan. ¿Sí? Es el mundo interior, es el mundo del alma el que da las órdenes. Y al alma se le llenó de tantas cosas por años que se adaptó a eso. Porque el alma no discierne desde que cayó, ya no discierne lo correcto, de lo errado. Por eso decía la Biblia, ¿no? Que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Por qué? Satanás trabajó con ellos para bombardear todo al pensar errado, el sentir errado, el actuar errado y la complacencia errada, el contentamiento errado. El placer errado, todas las cosas. Entonces, nosotros hallamos en eso y nosotros no nos movemos mirando atentos que el peligro no está fuera de usted, el peligro está dentro de usted. Lo sabemos de una manera general. Cuando el hermano Bragan dijo, el enemigo más grande que yo tengo es William Bragan y lo repetimos, y sí, decimos, yo sé que es uno mismo, pero no lo examinamos, no nos volvemos expertos en conocer ese hombre malvado que tiene que ver conmigo, no con los demás. que bueno que fuera un enemigo de otros, pero es un enemigo a mí que me tiene en la condición en la que estoy, porque la condición en la que usted está pudiera estar mejor, porque el plan de Dios es que esté mejor, la promesa de Dios es que esté mejor. Dios lo señala, que la vida suya debe ser más gloriosa que la iglesia apostólica. ¿Por qué no lo es así? ¿Qué será que Dios no quiere? Sí, observe. Entonces yo debo preguntarme, ¿no lo quiere Dios? ¿Será que no estoy predestinado como dicen algunos? Sí. Cuando la Biblia muestra que Él quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Está mal la Biblia? ¿Está mal el tiempo? ¿Acaso no estamos después del mensaje del séptimo ángel? ¿Qué esperamos? no? Y muchos creyentes, el profeta dice, quieren hacer las cosas correctas, pero falta de entendimiento. Entonces, entonces nosotros primero tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos una vida diferente? Es lo primero que tenemos que nosotros decidir. Preguntarnos en sinceridad nosotros mismos. Usted mismo tiene que responderse. Usted mismo tiene que preguntarse. ¿Ve? Porque aquí usted puede decir amén, aquí en la mente. Pero los amenes en la mente sale afuera y nunca lo pone en práctica. ¿no? Entonces, debiéramos preguntar: ¿realmente quiero una vida, una vida diferente? ¿Lo quiero o me complace? ¿no? Algunos quieren una vida diferente, pero se asustan porque no entienden lo que va a pasar. Temores, algunos lo detienen los temores, los miedos, y no se sueltan de su realidad presente. Dios no va a forzarlo a ello, pero Dios tiene poder abundante para hacer de usted un ser diferente tiene los recursos para ello lo anhela lo declara en su palabra pero se requiere que nosotros estemos listos para ello porque Dios envió los siete sellos para traer a escena no una novia con fe perfecta un pueblo con fe perfecta con fe de rapto un ejército invencible para una batalla no tremenda y una victoria tremenda no afuera sino contra uno mismo no entonces todas las cosas Jesús muestra cómo están eh, Diseñadas, ¿no? Y es ahí donde la Biblia nos advierte en esta fase, cómo es que esta unción estaría sobre la tierra, porque es así, una unción tal como en los días de Noé, que no les interesa, ¿no? Lo que Dios dice, como son las cosas. Cuando usted recibe otra unción, empieza a operar diferente al diseño de Dios, ¿no? Es como alguien que empieza a, pues a decir, ¿no? ¿Sabe qué? Yo quiero conducir el carro, pero al revés, da vuelta las llantas hacia arriba y vamos adelante usted va a decir este carro no vale porque está al revés ¿Sí? es igual cuando la vida cristiana lo estamos buscando un resultado al revés lo estamos buscando solamente afuera usted tiene que entender que debe volverse experto porque usted es el conductor usted es el encargado usted es el mayordomo de su propia vida la vida suya es como una viña que Dios le encargó a usted y nada más que a usted Usted va a responder por la vida suya, usted debe anhelar, quiero ser un administrador experto, quiero saber cómo, cómo esto funciona. Con razón Salomón clamó, dame sabiduría para saber discernir lo bueno de lo malo, para no estar llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo dentro de nosotros. Porque un solo ser humano que empiece a caminar correctamente es glorioso y poderoso lo que puede hacer. Pero no, admiramos, admiramos esa realidad gloriosa que la Biblia declara en la que operaron otros creyentes en otros tiempos. Hoy estamos complacidos, ¿no? Pero cuando, cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios nos sentimos bien complacidos. Pero cuando nos acercamos a ella empieza a darnos vergüenza porque miramos la gloriosa realidad en la que otros le sirvieron a Dios. Y nosotros con más facilidades le estamos haciendo casi nada de servicio. Eso empieza a darnos vergüenza y es un buen síntoma eso. Uno de los síntomas tremendos es que nos dé vergüenza la forma en la que estamos representándolo a él. ¿Sí? Porque dijo el profeta: cuando la gente llega a la condición donde dice mi conciencia no me acusa, ya cruzó la línea. Ya. ya dejó fuera, ya dejó atrás esa voz de su conciencia. ¿Sí? Pero cuando nosotros empezamos a entender, Dios es digno que se le represente mejor, me ha dado un mensaje mejor, una edad más gloriosa, un tiempo más glorioso, una oportunidad más gloriosa, promesas más gloriosas. ¿Qué pasa conmigo? Recuerde, no es afuera, no busque afuera. ¿no? No es afuera. Yo, yo, no, yo no voy a buscar animarme porque ve porque usted, usted se anime, ¿no? O porque de repente eh, los hermanos se congregan o viajan, o si ustedes se animan voy a desanimarme porque mi compromiso principal no es con usted, es, con, es, es yo y mi corazón con la palabra de Dios. A eso que Dios nos añade compañerismo y nos añade la posibilidad de poder compartir lo que Dios nos permite ver. Amén. ¿Ve? Pero ¿por qué va a debilitar nuestra realidad? Es cuando nosotros operamos así, es cuando solamente hemos recibido las palabras de Dios en nuestra mente. Y la mente sí finge, pues. Sí finge. Pero ¿cómo nos damos cuenta que estamos en la mente? Cuando las circunstancias nos mueven. Si hace sol, tremendo calor. Si hace frío, ¿no? También el terrible frío. Si llueve, nos mojamos. Las circunstancias dominan nuestro estado de ánimo. Las circunstancias dominan nuestra actitud. Pero cuando usted recibe la palabra de Dios en la esfera de su alma, pues así llueva, truene, relampeee, lo que sea, eso es diferente. Su fe es cierta es segura. Es inconmovible, porque el reino que Dios provee es un reino inconmovible. ¿Sí? Y no importa lo demás, pero si usted quiere hoy puede ser una persona diferente, puede ser un joven diferente, ¿quién le impide? A mí, a usted se le repite positivamente que lo sea. Pero a mí en mi jornada se me repitió que no podría hacerlo. Toda la vida en mi jornada se me, se me repitió, ya vas a caer, fulano soñó, fulano tuvo una visión, ¿ve? y están orando que Dios te detenga y que tantas cosas, ¿no? Todo lo negativo, ¿ve? ¿te das cuenta? Pero yo leía leí la Biblia y sabía, Dios no me puede obligar y yo no quiero fallar, ¿qué importa que los demás digan eso? No entendía mucho, pero, pero recuerde, y no tenía con, con que, gente con quien apoyarme, no tenía compañerismo. Por lo tanto, no, no, no hay excusa por eso de estas cosas que estamos hablando, porque sé que es verdad, hermanos. Sin tanto entendimiento y, y sin tanto compañerismo, ¿ve? uno es lo que realmente quiere ser. Porque si yo si me hubiese complacido, las ofertas de ellos, si yo estuviera ahí, si yo me hubiese resignado, estuviera ahí. Sería un, sería un congregante más, sería un joven más y tal vez derrotado ya. Y tal vez derrotado y suplicando que me comprendan porque, bueno, mi vida está enredada. Y el diablo, pues el diablo, ¿no? Dándole gloria a él. Sí, tuve, tuve, tuve que luchar, tuve obstáculos. Y, y, y ahí es donde yo entiendo la gloria y el poder que tiene la palabra de Dios. Si hubiese apelado a mi idea, a mi parecer, era razonable y no tenía la fuerza para ello. Pero la palabra tiene una fuerza y un poder que no le permite un solo, una sola opción para aceptar lo negativo, para aceptar la derrota, para aceptar la mediocridad. No le permite la palabra de Dios eso. ¿Sí? Por lo tanto, ve, tenemos una posibilidad mayor, más grande, porque usted ha visto el resultado que la palabra de Dios provee, produce. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Nada puede detenerlo si usted realmente tiene un concepto claro del plan de Dios, de lo que la palabra de Dios quiere hacer de usted. Líbrese y luche por no entrar a esa rutina conformista, ¿no? No, no se envuelva en eso, no sea uno más, no colabore con el montón, no, no colabore con el sistema de Babilonia. Es el sistema de Babilonia, mantenernos en una esfera regular y tibios. Si Dios nos va a dar los siete ellos, tiene un propósito específico. Dijo: Yo les voy a dar mi palabra, pero avísales Moisés y pregúntales. Pregúntales, porque si yo les voy a dar mi palabra, diles para qué es, para hacer de ustedes, dijo Éxodo 19, un pueblo que jamás se ha visto una nación, sobre todo los pueblos, sobre todas las naciones. ¿Aceptan eso? Entonces yo les voy a dar mi palabra. Es lo mismo. ¿Ve? Usted dice, hermano, yo leo y no entiendo, porque no tiene propósitos en su corazón de que Dios cumpla y haga de usted una obra maestra. Porque la palabra de Dios, Dios ya mostró por qué la traería. Si no, permítame leer Éxodo capítulo 19. Dice, ¿no? Y usted sabe que este Éxodo 19 es paralelo, ¿no? A los siete sellos. es en el mensaje develando a dios Para, para mostrar esto, como es que en Éxodo 19 dice esto, ¿no? Para que usted vea que no estamos nosotros solamente tratando de hacer que cuadre Éxodo 19 con este día, sino que ese es el plan, ese es el paralelo, párrafo 300. Observe, párrafo 300, dice así: del develamiento de Dios. Dice así: la columna de fuego apareciendo visiblemente entre nosotros, identificando que el mensaje está correcto. O sea, ahora aquí, ¿eh? el mensaje está correcto. ¿Cómo dice? Como él lo hizo en el monte Sinaí. Allá en Éxodo 19. Como él lo dice en el Sinaí, ahora aquí dice: Recuerden, antes de que el verdadero mensaje saliera, Moisés predicó y los guió y los sacó fuera de Egipto. Pero ahí, ahí, ¿dónde? Observe, ahí, ¿dónde? Dice: Antes de que los verdaderos mandamientos fueran dados, ¿no era Éxodo 19, Éxodo 20? Ahí, antes de que los, mandamientos, los verdaderos mandamientos fueran dados, dice: Y entre paréntesis, el profeta dice: Los sellos fueran traídos. Exactamente, los 10 mandamientos dados a Moisés era exactamente la profecía. Del tiempo en que los ellos serían traídos, ahí Dios descendió delante de la gente y probó que Moisés fue enviado de él en una columna de fuego que Moisés dijo que había visto en la zarza y que le había hablado a él. ¿Sí? Entonces, voy a leer Éxodo 19. Dios dijo: Voy a darles mi palabra, pero hay una condición: ¿no? hay una condición, pregúntales al pueblo. Recuerde, ella era como pueblo, pero esa pregunta a usted es individual, como joven, como creyente. Recuerda, esa pregunta es individual para cada uno de nosotros porque el profeta dice el mismo proceso solo que con ellos habrá como pueblo, como grupo con nosotros como individuo yo dice, te voy a dar mi palabra lo cual son los siete sellos usted dice ya lo tengo, pero el entendimiento ¿sí? la revelación de ello eso solamente viene con un propósito cuando la persona ha respondido a lo que Dios dice por eso dice aquí en el mes tercero a la salida de, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto Éxodo 19 estoy leyendo. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y subió Moisés no a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis. Dirás esto, que los, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas, sobre las alas de águila. yo os he traído a mí, os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaré mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué hizo Moisés? Moisés vino y dice, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y los ancianos lo llevaron al pueblo. Y, dice, y todo el pueblo respondió a uno y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová la palabra del pueblo. Entonces Jehová dijo, yo vengo a ti en una nube espesa, como dijo el profeta, 42 kilómetros por 44 kilómetros. ¿Sí? Yo vengo, voy a traer el mensaje. Pero hay, hay, hay. Un acuerdo entre Dios y el pueblo. En este caso, es un acuerdo entre Dios y usted. Es un acuerdo. Dios tiene que hacer un acuerdo conmigo, un acuerdo con usted, porque es individual con los gentiles. Con los gentiles no obra como grupo. Entonces le dice: Muy bien, yo tengo un mensaje grande para traer. Yo tengo los siete sellos, yo tengo el misterio de Dios. Pero, primero quiero que me respondas algo. Quiero hacer de ti un pueblo para mí, especial, como nunca se ha visto. Como jamás se ha visto, sobre todos los pueblos un tesoro especial para mí. ahora, piénselo. cualquier cosa no es solo para dios, no. sí. pero quiero hacer de ti eso. yo no envío mi palabra por enviarlo. no. yo no voy a traer para traer una religión más, para hacer un sistema más. tengo un propósito específico para traer este mensaje. dios le dice. ustedes que dicen aceptan, sí o no? usted tiene que confrontarse con esta escritura y usted tiene que responderle a dios. usted dice sí, señor, lo acepto. Pero no, pues sí, y lo acepto, así como dijeron ellos, sin entendimiento de lo que se trata eso. Usted tiene que examinar y de qué se trata. ¿sí? ¿De qué se trata hacer ese especial tesoro? ¿De qué se trata hacer ese reino de sacerdotes? Ese pueblo santo, ¿de qué se trata todo eso? Cuando usted empiece a entender todo eso, usted lo acepta con entendimiento, entonces Dios le hace llegar a usted el mensaje. Fuera de eso... Vamos a estar yo leo si sí leo bastante estudio qué pasa por eso le digo hemos pasado una fase una fase de enseñanza de instrucción no y usted ve la atmósfera que causa pero la otra le toca a usted porque en la primera fase basta que el predicador normal lo tuviera sí usted empieza a ser lavado a ser liberado a ser instruido ve a entender y sus ojos empiezan a ser abiertos y dice lo vi lo vi aquí en la mente sí me lo entiende eso me lo sé en la mente pero cuando pasa su corazón, usted jamás será una persona común. Será aquello que Dios dice que Él se propone hacer de usted. Y es ahí donde dos millones de gente, ¿se da cuenta? Quedaron fuera de escena. ¿Por qué? Porque no miraron el cuadro completo, que el plan de Dios no solo era sacarlos de Egipto. El plan de Dios no solamente era moverlos fuera de Egipto. El plan de Dios era no hacer de ellos una nación que jamás se ha visto. Hacer de ellos un pueblo, una gente diferente. Igual cuando leímos ayer en Jeremías 13, ¿por qué los bochar a, a Babilonia? Y recuerde, Dios que no bromea, ¿de dónde sacó esos 200 millones? De Babilonia, de Éufrates. ¿Por qué dice, la gente va a lanzarse? ¿A quiénes? ¿Sobre quiénes viene ese juicio? Permítame ir a Apocalipsis 9. observe dice el quinto ángel tocó la trompeta vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a toda hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni en ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes ¿no? el agrado de Dios la aprobación de Dios se da cuenta todo este ejército del infierno sale. ¿Por qué? Porque la gente rechazó el sello de Dios. Dios no puede juzgar a alguien que no tiene algo que no tenía la posibilidad de tenerlo. ¿Sí? Entonces, qué gloriosa realidad, ¿no? Cuando nosotros entendemos, mira, ¿no? Es como que es lo mismo que en el mundo fuera alguien y le dijera, hey, ¿sabes qué? Quiero cambiar tu vida. Quiero, ¿Qué haces tú nada más siendo un trabajador? Yo quiero que tú seas millonario. Eres millonario, te mando preso. ¿Mm? Si no eres millonario, si no, si no cambias tu vida, si no tu vida no se vuelve poderosa Pues todo los juicio es para ti ¿No? Y la gente, la gente ni siquiera que le digan eso, va a esperar ¿No? Por eso le dije una vez más, hay amnesia y no nos damos cuenta Porque la palabra de Dios viene ¿No? Y nos muestra el plan de Dios Que no es pequeño, es grande ¿No? Ser millonario en fe, en, en, en gozo ¿No? en bondad, en el fruto del espíritu, en las virtudes de la estatura de un varón perfecto. Dios, Dios no se propone traer esas realidades en escasez a la vida de cada creyente, sino en abundancia. Pero la mente está tan mal del ser humano que con un poquito él se pone contento. Se da cuenta porque cree que funciona la vida cristiana, por causa de que la mente está operando al revés. Si le dicen, tú no leas, tú no estudies, deja aquí que el pastor se encargue de esto. Y por ahí está hablando algo. ¿Tú qué estás hablando? Tú no eres pastor, tú no tienes que hablar. Y se, y se, y se rinden a ello. Se doblegan a ello. Le siembran tanta doctrina errada, se doblegan a ello. Pero viene Dios y nos propone, dijo el profeta, como este hombre millonario que vio al mendigo allá, mendigando, tuvo compasión. Por compasión, porque no por méritos, ni su familia. Pero por compasión, como Cristo, por compasión, dijo: Pobre, estás mendigando, pero voy a cambiarle la vida. ¿No? Sacó, escribió su billete de su, su cheque de un millón de dólares. Y este, como no conocía ese tipo de economía, ignorancia. Más bien se puso hasta molesto. Así la gente se, la, se pone cuando le habla del mensaje. Se pone hasta molesto. Porque no conocen el tipo de economía verdadera del cielo. Hacia la de economía hacia eternidad. La palabra de Dios. Guardó y seguía mendigando. Dijo el profeta: Dios ni siquiera nos dio. Eso es solo un, un pequeño reflejo. Pero Dios ni siquiera nos dio un cheque de un millón de dólares, sino nos puso en blanco. Que usted ponga la cantidad. La bondad de Dios es muy grande, pero no va a obligarlo. Y usted nunca va a entrar a una realidad que usted no esté deseando. Usted nunca va a entrar a una realidad que usted no esté clamando por ello, porque hay una ley. Solo lo que usted busca, eso hallará. No va a hallar diferente a lo que usted está buscando. Es una ley que está establecida en la palabra de Dios. Usted nunca hallará y no tomará lugar en su vida lo que usted no está buscando y Dios nos propone lo que deberíamos buscar Dios nos propone en su palabra aquello por lo que deberíamos ¿no? llorar, anhelar Él nos propone, Él quiere hacer eso pero Él no va a ir contra nuestro deseo no va a ir contra nuestra voluntad ¿sí? y es ahí donde nos advierte, por eso Dios envía un mensaje para advertirnos que la condición de contentamiento con una libertad parcial con una actitud ¿no? de cristiano regular, esa es una unción eso no es común el creyente no está diseñado para que viva así. ¿No? Usted no lo, va, no lo va a convencer al patito que se quede, que se quede nada más en una pequeña humedad que apenas le moja la planta de sus patitas. Cuando allá a 100 metros hay una laguna. Usted no lo va a convencer que se quede bajo eso. Pero ¿por qué nosotros? No. Apenas un poquito percibimos la humedad del cristianismo y nos queremos quedar ahí. Y, y todavía llamamos humildad. Y todavía le, le culpamos a Dios como Job y decimos, si el Señor me quisiera cambiar, ya me hubiese cambiado, como que Él fuera culpable de nuestra condición. Tome decisiones y usted no vea que Dios es culpable de su condición. La condición en la que usted está, Dios no lo quiere ahí. No hay ningún solo documento legal en la Biblia o en el mensaje que diga que la condición en la que estamos regular, más o menos, es me, mala. O algo que sea el plan de Dios. No, no ese es el plan de Dios. El plan de Dios se está mostrando en su Biblia. Quiero ser de ti una persona que jamás se ha visto. Pero estás preparado para ello. ¿Lo quieres eso? O solamente estás bajo una unción que nada más quieres, ¿no? Unas pequeñas monedas como el mendigo allá. Porque ahí la gente se adapta a eso, se acostumbra a eso. ¿Se da cuenta? Se acostumbra a eso. Como el oso, que nada más lo acostumbraron a tres metros. No podía ir más allá de eso. Por eso cuando Dios vino al profeta, ¿no? él pensaba: Ya también voy a ser un predicador, vile haznos una iglesia aquí de una manera local. Cuando Dios vino y le encontró, le repitió lo mismo que siempre repitió: sea Gedeón, sea David, sea Salomón, sea a los apóstoles en Hechos 1. Le repitió: Tengo un plan para contigo y que sea mundial. Entonces la gente mira, al ah, profeta sí, pero nosotros ni siquiera aceptamos el desafío ¿no? en nuestra familia. Estamos esperando que Dios lo haga todo. Dios hace su parte, ¿sí? le revela su palabra y luego anhela que usted tome los recursos de él y haga como él. Por eso Dios viene y, y la Biblia empieza mostrando un caos, un caos y Dios se encuentra con ese caos. Todas las tinieblas reinando, Génesis 1, toda la muerte reinando, nada de vida. Dios viene, desciende con su palabra y cambia esa realidad, lo convierte en un Edén que jamás se ha visto, en una realidad sublime y gloriosa. Y luego dijo va a ser al hombre y mi baja en semejanza, que cuando se encuentra con la realidad, a él haga lo mismo. ¿Qué planes tiene para su vida como creyente, sí? ¿Qué visión tiene o es alguien una mente vacía que no tiene algo concreto y definido? No puede ver en la palabra de Dios, no puede ver en el espejo de Dios lo que Dios refleja para usted. Dijo el profeta, cómo aborrezco una mente vacía, cansada, sin propósito, sin objetivos. No para otros, para usted mismo. Sí, porque la solución no está fuera a veces quisiéramos que el presidente se vuelva bueno que el, que el de allá que el alcalde no o que la economía o que el poco dinero que tenemos valga más pero la solución no está ahí la solución está en usted en sus propósitos no puede tomar lugar una realidad para usted que primero ve piénselo una persona dice Jesús que va a entrar en adulterio primero tiene que haberlo logrado en su corazón en su corazón tiene que haberle, haber pensado, haber pensado tanto y jalar a su corazón ese pensamiento. Luego haber vivido tanto con ese pensamiento, haber codiciado tanto, haberse alegrado tanto, haberse gozado tanto, haber todo para que recién pueda establecerse en lo natural. Esa persona que recién que entra en adulterio tiene que haber trabajado mucho en su mundo interior. Entonces, él termina operando ese mundo. Exactamente es la regla para todo. Todo lo que va a tomar lugar en usted, ¿no? Tiene que empezar dentro de su vida hay un cambio hay una realidad. definitivamente dios está dispuesto a operar esa realidad para cada creyente mientras nosotros estemos dispuestos que él opere con nosotros esa realidad. él tiene los recursos. él tiene el poder. ¿no? Y, él, y él está listo para hacerlo siempre y cuando usted esté listo para recibirlo. usted esté listo para operar en esa nueva realidad. No es algo así de simple, es una unción de tenerlo contento con una liberación parcial. Por eso esta, 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 esta escritura viene ¿no? y nos muestra ¿no? este datia tira que significaba mujer dominante, una iglesia dominante. Satanás sabe que usted ¿no? No, tiene, no tiene el plano, no tiene el control. Él sabe eso, por eso buscará hacerlo a usted el, el dominante en su vida. Porque Él sabe que usted no sabe. Está en amnesia. ¿No? Cuando usted quiere ver a alguien, hoy quiero que este carro no llegue allá, a tal sitio, ¿cómo hago que no llegue? Hoy ven tú, sabes manejar, no sé nada. Muy bien. Salte, el que vaya manejando. Sí, porque usted no quiere que ese carro llegue allá. Te buscaría que lo lleve a alguien que no sabe o alguien que no conoce. Es así. ¿Se para detenerlo a usted? Él no puede decir, "Hoy no no vayas allá", no puede, porque no puede ir contra la voluntad suya pero puede ser un mal consejero. por eso es importante los pensamientos que recibimos para que nosotros tomemos el control esa, esa unción de mujer dominante para quitarle a cristo la posibilidad no de, o, de, de que él pueda tomar el control en su vida. fuimos creados para la jefatura de él. fuimos diseñados para eso. pero hay una unción que trabajará contra ello. de qué se trata? cómo el profeta enfoca esta, esta escritura? miremos entonces aquí. Libro de las siete edades de la iglesia en la edad de Tiatira. Diremos cómo enfoca el profeta estas escrituras. El libro de las siete edades de la iglesia en la edad de Tiatira. Voy a leer. En el párrafo 4 nos dice ¿no? lo que quiere decir tiro una mujer dominante. Y dice que es la maldición más grande que puede haber. Luego, el párrafo 5. Desde el huerto de Edén en adelante, la mujer se ha esforzado constantemente y con buen éxito de tomar el dominio sobre el hombre. ¿Sí? Cuando está hablando en la Biblia de esta mujer, está hablando de la iglesia. En ese, en ese mundo de mujeres está envuelto la raza humana, porque el hombre en ese mundo es Cristo, Jesucristo, la palabra de Dios. Todos los demás creyentes somos llamados para ser esa mujer gloriosa, esa mujer virtuosa, esa novia victoriosa. Pero dice que es la unción que a Satanás viene, es una unción, es algo que lo jala dentro de ella, es algo que le hace esforzarse para ella tener el control. Y en lo natural lo ha hecho por eso cuando usted mira Oh dice yo no voto por una mujer presidenta Y usted tiene el control de su vida cristiana ¿No? examine ¿Quién es el, quién es el presidente en su vida? O la presidenta ¿no? ¿Sí? Porque es una unción que empezó desde Génesis El profetero. no es algo aquí nuevo Empezó desde Génesis Una unción en el ser humano de no querer ¿No? La propuesta de Dios Por más gloriosa que parezca pero todo es por darle la contra No es porque no es buena No es porque no sabe Sino, por cuanto no viene de él, entonces como que quiere darle la contra inconscientemente. Es como que un predicador, ¿no? Si no está de, como a, 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 habíamos predicado ciertas cosas y un predicador le dijo a, a su gente, ¿no? Eh, me gusta, dijo los hermanos allá, los jóvenes. Yo me gustaría que ustedes, muchachos, aprendan, sean como los hermanos allá en Milagro y todo, ¿no? Como esos muchachos allá. Sí, todo bien, pero después que estuvo molesto, dijo: una vez yo le dije que sean como alguno una un iglesia X por ahí. Le dije que me gustaba su ejemplo, pero saben qué? Perdóneme porque no quiero que sean como esos, ¿no? No es porque no es porque sabe que la cosa está mal, sino simplemente es por el complejo, ¿no? De querer mantenerse bajo bajo un liderazgo eh, y tratar de decir que no estoy recibiendo nada de nadie, ayuda de nadie, ¿no? es un complejo si el de allá lo tiene entonces yo no tengo que tenerlo yo, si el de allá tiene un color blanco yo voy a tener un color rojo no quiero parecerme al de allá es una lucha es una lucha ¿sabe por qué? porque el que en realidad quiere tomar el control es Satanás vimos eso en Isaías 14 él quiere tomar el control pero él no lo puede hacer directamente él no lo puede hacer porque no ha sido diseñado que alguien, alguien no ha sido nada diseñado para que controle ¿Sí? Él, observe, cuando usted va a un vehículo y usted quisiera manejar, me paro de cabeza y manejo, no está diseñado el vehículo de esa manera. Usted dice, no puedo, sí puedo, sí yo puedo, sí sé todo aquello, pero no está diseñado para eso. O alguien dice, quiero acostarme y manejar bicicleta, hay algunas que solo diseñan así, pero depende del diseño. ¿Sí? En este caso, en la jefatura de la vida del ser humano, el ser humano controla todo lo demás, pero a él no le dejó Dios sin jefatura. Esa es una posición que ahí nadie debe meterse. Pero eso es aquello donde Satanás buscará la confusión, tal como en los días de Noé. Y cuando Satanás toma, toma la jefatura, solo la persona empieza a enfocarse nada más en las necesidades naturales. Las necesidades naturales llegan a ser tan poderosas para ellos como en Estados Unidos. Me comentaba un hermano, ¿no? Que allá dice usted va a las iglesias del mensaje, pues los domingos y ya la gente no, no, no congrega. No es porque no creen. No, dice ellos aportan bien, ¿no? Si posible, su, oferta, su, 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 su ofrenda ya lo mandan, no por correo, bueno, por lo que sea, pero ellos aportan bien su dinero, todo. Pero no van porque es, ¿no? Los domingos, aparte que una hora, pues ganan 200, 300 dólares la hora, y aparte que los domingos es doble la ganancia. Entonces la gente se volvió tan entendida que necesita tanto, tan, 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 tanto dinero, que el tiempo pues no le conviene sacrificarlo para reunirse y, y, sobre todo, un domingo tener un tiempo con Dios. ¿No? Porque es una unción, no es algo normal. Usted dice, mira cómo son ellos. Porque la unción les pegó en esa esfera a ellos más. Pero cada mundo, que esa unción irá creciendo, que nos parecerá a nosotros normal. Como dijo el profeta, las denominaciones salieron de la iglesia católica sintiéndose mal y vergüenza por lo que era ella. Pero pasó el tiempo, hoy día se abrazan y dicen: entremos en el ecumenismo. Sí. ¿De qué se trata? Es como una muchachita, dice: le daba vergüenza que hablen mal de su mamá por la mala fama que tenía. Pero cuando ella entra a juventud, se crió bajo ese mismo espíritu de la madre. Mientras esta niña, pues parece que no tuviera ese espíritu. Pero cuando crece, ella termina haciendo lo mismo y luego vuelve y le dice, mamá, bueno, creo que tú tenías razón. Eh, la vida es así. Y otra vez se abrazan y ya está. Así hizo la, 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 la hija con la gran ramera. Hoy ya también abrazadas y no hay problema, ¿no? Eh, porque llegaron a la misma condición. Entonces es importante la atmósfera en espiritual en la que se mueve su mundo interior de usted. Con respecto a la, a la advertencia que la palabra de Dios nos dice, en este caso estamos viendo este tema de cómo es una unción que buscará que el control de la iglesia no lo tenga Dios. Entonces, pero lo tenga el diablo, pero ¿cómo lo va a tener? De una manera vicaria. No lo puede tener directamente, sino haciéndola la iglesia, que ella controle, que ella domine. Y ella no lo puede hacer, no está diseñada para ello. Pero cuando ella acepta algo fuera del plan de Dios, entonces recién entra Satanás. Satanás no puede entrar si la gente no transgrede la palabra de Dios, porque el profeta dijo en el mundo espiritual, Dios apuso al ser humano su límite, su reino con su límite. Y ese reino de él es la palabra de Dios, pero una vez que termine el límite de la palabra de Dios, empieza el reino de Satanás. Cuando la persona por donde cruce el límite de la palabra de Dios, existe se encuentra con el reino de Satanás. Sea por el norte, por el sur, por donde lo cruce. Cuando sale fuera de los, de los límites de la palabra de Dios es el reino de Satanás Y cuando uno no entiende lo glorioso o no lo sublime y lo delicado Que es asegurarse que en la vida cristiana no tenga yo el control No haga las cosas como lo siento como me parece Que no me deje dominar por el sentir sino que esté como un soldado o Que así tome la palabra de Dios como mi general porque es más que eso la honra que debe recibir la palabra de Dios es más que eso pero eso usted la tiene que luchar porque hay una unción que quiere impedir eso una unción que empezó desde el Edén convencerlo a ella para que ella tome el control nada podía hacer ella sin consultar con Adán pero le dijo no no tienes que consultar con Adán nada ella tomó decisiones y lo que hizo no consultó con Adán se da cuenta cuando, cuando ella volvió y estaba caída y lo envolvió ahora sí a Adán a lo mismo, como la iglesia ha envuelto a la palabra de Dios a la Biblia en sus ritos religiosos. ¿Sí? Y si tenemos la Biblia y todos tomando ciertas cosas de la Biblia, ahora este es un mundo tan grande y de un plan tan grande, tan inmenso de Satanás, para hacer un reino muy grande, que en la edad de la iglesia fue tipificado como la edad del oscurantismo más de mil años de dominio. Por lo tanto, tiene, es un mundo muy amplio muy amplio. no estamos entrando ahí, porque es un mundo muy amplio de este reino que se propone él establecerlo de una manera personal como individuo en su vida, sin que usted se dé cuenta, obviamente. Sí que usted se dé cuenta. Pero cuando nosotros aceptamos la mentira, teniendo la posibilidad de no ser engañado, de tener la palabra de Dios, ya no hay excusa, por pues, hermano. Ya no hay excusa. Ahora, como dijo Jesús, si el guía, si el guía es ciego definitivamente el creyente no tiene ninguna posibilidad. Por eso usted debe vigilar. Yo debo vigilar, usted debe vigilarnos y debe buscar. Porque si, porque si el guía es ciego y él no es libre no de esas funciones, ningún creyente tiene posibilidad. Porque Jesús dijo, si el guía es ciego, a los únicos que están guiando son a otros ciegos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, por eso queremos nosotros entender y dejar que el colirio de Dios inunde nuestros ojos. Por eso dijo, ve. Busque tus ojos con colirio para que veas. Si él, si él pide que lo hagamos es porque Él ha provisto ese colirio. Y obviamente lo ha provisto. La revelación de los siete sellos. Entonces, cuando Él vuelvo al párrafo 5 de la edad de Tiatira, dice, desde el huerto de Edén en adelante, la mujer se ha esforzado constantemente y con buen éxito por tomar el dominio sobre el hombre. O en este caso, sobre la palabra de Dios. Que en vez de que la palabra de Dios gobierne mi vida, yo usar la palabra de Dios. No, no parece diferencia, pero es abismal la diferencia, es abismal la diferencia. ¿Sabe por qué? La persona pierde su apetito en su mente. Cuando usted toma el control se desactiva todo deseo de que su vida sea diferente, se desactiva. Su desesperación de una vida diferente se desactiva. Y su visión de que, de que tiene que cambiar su mundo interior para que cambie afuera, su realidad para usted, todo eso se desactiva. Porque fe sabe que las cosas visibles son hechas de las invisibles. Pero cuando yo tomo el control, todo eso se desactiva. Fe se desactiva. El entendimiento de que mi mundo interior, exterior no, nunca cambiará si no cambia mi mundo interior, se desactiva ese entendimiento. Se desactiva. Y sabe que hace de la fuerza y se resigna. Como que no encuentra salida. Como que no sabe más qué hacer. Es la condición en la que vive uno cuando toma el control. uno. ¿Qué más a hacer? La única opción es esperar, no pues a ver cómo, cómo, cómo avancen los días, cómo pasen. Como que uno no sabe más qué hacer. Son opciones, tienen sus síntomas. ¿Sí? Pero cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que el que os en fe sabe, constantemente sabe, ¿sí? Quiero una realidad más grande, una realidad diferente. Para, para, para mí, en lo natural, tengo que entender y trabajar fácil ya sé ya puedo trabajar más con mi mundo espiritual ya sé eso ya porque el que tiene fe el que vive fe sabe eso pero cuando uno toma el control se desactiva eso y se establece un contentamiento con una realidad parcial una obediencia parcial a la palabra de Dios le pone complacido y le hace creer que con eso usted puede ser honrado con eso usted puede ser bendecido con eso usted puede heredar el reino de Dios yo le voy a mostrar eso cada, que la Biblia registra que aquellos personajes que entraron y ellos tomaron el control, obviamente, ve, Satanás escondido y disfrazado, que ellos ni lo percibieron, tuvieron amnesia en esas verdades que están vigentes. En uno que esté en fe, está vigente ese entendimiento. Él sabe eso. Uno que esté en fe, vive, Señor. Los días pasan y yo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Si es un joven, ¿qué estoy haciendo por tus demás jóvenes, Señor? Y es una doncella, Señor, tantas jovencitas que pudieran a veces hasta arruinar su vida, algunas tal vez desesperadas, ni me preocupa, ¿qué estoy haciendo por ello? Si es una madre, ¿cuántas madres no saben tal vez dirigir bien sus hijos? ¿Y yo qué hago por ello? Cuando alguien no está él bajo la jefatura, Satanás está libre de su vida, la jefatura, su vida está libre de la jefatura de Satanás, esos anhelos, esos deseos, esas actitudes y ese lenguaje están en la persona. ¿Cómo saber esas funciones? Por la clase de actitud, la clase de entendimiento, la clase de desesperación. Por eso el profeta estaba libre y decía: Dios no ha he hecho nada por él, y con todo lo que había he hecho. Pero cuando, cuando nosotros dejamos que Satanás tome el control y hacernos a nosotros una mujer dominante, entonces tal vez uno hasta, hasta, hasta no hizo nada, pero piensa que ni, ni sabe lo que yo he hecho. Usted lo pregunta a alguien, y le dice: 30 años en el mensaje. ¿Y qué has hecho? Pues 30 años en la iglesia. Nada más, nada más dice eso, pero ni siquiera evalúa lo que ha hecho, o la bendición que ha sido, o la piedra de tropiezo. ¿Se da cuenta? Porque son unciones, hay un mundo invisible. Las cosas afuera, visibles, solo son resultados. Solo nada más muestra cómo se están moviendo las cosas en el mundo invisible. Nuestros ojos son tan pequeños, nuestro ver natural que no lo ve, no lo percibe. Permítame mostrar algunos ejemplos rápidamente de cómo toma lugar esta mujer dominante. Miremos aquí. Algunos ejemplos. Por ejemplo, Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 22. Usted puede encontrarse con este personaje acá, que Elías le profetizó vez tras vez, ¿no? Puede, puede, puede desde el capítulo 17, en cómo es que una batalla con Elías, él sabía, ¿no? Y todavía, y todavía mire cómo le dice a Elías. Nosotros un poquito aquí. En capítulo 18. Dice el versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acá y le dio aviso. Y Acá vino a encontrarse con Elías. Escuche, Acá vino, a, 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 dice, cuando Acá vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que tú vas a, ir a él? ¿Se da cuenta? Porque él está bajo Jezabel. Y Jezabel es un tipo exacto de una iglesia dominante. Cuando uno está bajo Jezabel, ¿se da cuenta? Piensa que tanto te metes a la palabra. ¡Ah! es una tortura ¿no? lo correcto se ve errado y lo errado correcto por eso cuando usted ve que la gente combate no se moleste, tenga compasión usted entiende que esos nada más están presos de Jezabel si la palabra de Dios les molesta si el cambio de la vida a la gente les molesta no simplemente es acá, cuando uno, cuando uno deja que la mujer tome control la unción de la mujer que en realidad es Satanás en forma de mujer de una manera vicaria uno se vuelve tan ciego, piénselo, se vuelve tan ciego, oye, tú eres el que turba a Israel. No, oye, está a favor de Israel, dice. Él no ha hecho nada a favor de Dios, pero él piensa que hace tanto a favor de Dios. ¿Y dónde está el culpable? Tú, Elías, eres el culpable. Eso no es casualidad. Pone el profético en una iglesia que tenga problemas y que la gente empiece a dejar a Dios y los problemas empiecen, vigile por quién va a empezar, porque no hace nada, correcto. Por el que no hace nada correcto. Por ahí deben a empezar los problemas. Dice. No hace nada correcto, pero hará mucho para lo errado. ¿Sí? Por eso cuando usted no busca ser héroe en lo correcto, lo será en lo errado. Son leyes. Y usted tiene que tomar una elección. ¿Ser héroe para lo correcto? ¿O? ¿Ser héroe para lo errado? Usted dice, no, no, no quiero ser héroe para, para lo correcto, para lo errado tampoco. No hay neutralidad como dijo el profeta, ha sido creado ¿ve? para no, no puedes quedarse neutral y eso es lo que condenó Elías dijo si tú no te gozas de lo correcto vas a gozarte de lo errado son leyes pero nos damos cuenta ¿no? ¿cómo es que la palabra de Dios muestra estas cosas? y usted puede ver ¿cómo es que en el capítulo 22, este cree, se cree tan correcto él que dice: Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramón de Galad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galad? Y José respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Mira, ahí tenemos la promesa, es nuestra, vamos a poseerla. Se cree, se cree con derecho a todas las promesas. ¿Se da cuenta? Se cree que nadie lo puede derrotar a él. Se cree que está bien, él va a su muerte, pero él está seguro que va a su vida. Por eso, cuando usted dice, usted dice hermano, si yo estuviera mal, algo ya me compungiría. Él está yendo a su desgracia, pero está contentísimo. Cree que está yendo a su victoria. Tú tienes que, creer que, tú tienes que creer que te vas en el rapto. Tú tienes que creer que tienes teofanía, tú tienes que creer que estás predestinado. Se le fomenta que crea sin fundamento, sin fundamento escritural. Como acá, cuando la jefatura de la mujer entra, le da confianza en sí mismo a la persona. Que si es una mujer dominante? Confianza en uno mismo, en lo que siente, en lo que le parece, ya no consulta la palabra de Dios para su mundo interior. Porque sus ojos han sido ciegos a su mundo invisible, solamente está con, consciente y activo para el mundo que sus ojos ven. Tal vez dice: No soy borracho, no soy esto. ¿Ve? Y si hace el ingenuo de la, de la masacre que hace Jezabel, es el que no sabe, el que no ve. No. Y muchos de nosotros podemos hacernos de esa manera. Hermanos, son unciones que están disponibles. Porque nada puede evitar, ¿no? Si Dios quiere hacer de usted una obra maestra, ¿quién pudiera evitarlo? El diablo, el diablo no puede evitarlo, solo usted. Solo usted. ¿Sí? Pero de qué manera una unción que, que, que el diablo planifica que venga sobre su vida. Para colocar sobre usted la jebatura de uno mismo. En este caso, Jezabel tipificándolo ahí. Miremos aquí, por ejemplo, en otra escritura: en Primera de Samuel. El capítulo 15. Yo le había comisionado a, a Saúl que haga una guerra y le había dicho cómo hacerlo. Saúl va y regresa y cuando vuelve se encuentra con Samuel. Y le dice ¿Por qué has fallado? Observe Dice el versículo 13 Vino pues Samuel a Saúl Y le dijo Saúl le dice bendito tú de Jehová Yo he cumplido la palabra de Jehová ¿Ha cumplido? Cuando uno está bajo la jebatura errada Hermano Hace un poquito de la palabra de Dios Solo un poquito y se siente Amén, aleluya ¿Quién nos haría estar felices cuando solo una parte nada más de la vida cristiana lo tenemos? Se ha hecho una parte de la palabra de Dios, pero no completamente. Pero se ha tan contento que se ha ido a hacer un monumento. Y cuando le dice Saúl Samuel, le aparece, oh bendito de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, está feliz. Obediencia parcial le hace feliz. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la característica, hermano, de esa que es de la, de la, de la unción está sobre la gente? Obediencia parcial le hace feliz, le hace contento. Por eso usted cuando se encuentra con la gente dice, ¿estás mal? ¿Estás mal? Le discute. ¿Sí? Pero ¿por qué entonces estás mal en esto? Ah, no, bueno, bueno, pero la cosa que ve, yo conoce mi corazón y uno empieza a discutir, porque así le discutió a Saúl. Eso no son historias en la Biblia. Es una muestra para nosotros entender, recuerde y vigilar las cosas que nos pasan dentro de nosotros. Tiene que examinar qué le hace estar contento, qué le hace estar satisfecho. Tiene que vigilar su gusto, tiene que vigilar dentro de usted su deseo, ¿sí? Cuáles son sus propósitos, sus ambiciones. Usted tiene que hacer un gran trabajo dentro, con usted mismo dentro de usted, ¿no? Oh, hermano, y hay gente que lo va a hacer y una realidad gloriosa va a tomar lugar en sus vidas. Definitivamente va a ser ese es, es incomparable lo que Dios va a hacer y está haciendo. Pero uno requiere entendimiento para examinar cómo toman lugar estas cosas. Por eso le dice, "Oh, bendito de Jehová, yo, yo he cumplido la palabra de Jehová." Y Samuel le dice, "Entonces, entonces Samuel dijo, ¿pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? ¿Has cumplido? ¿Y esas vacas y esas ovejas, acaso no la orden no era que no traigas nada?" Y Saúl respondió: Ah, ya malé lo han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas y que a Jehová tu Dios, pero los demás los destruimos. ¿De qué se trata una mujer dominante? Escucha esto para que usted entienda. ¿De qué se trata una iglesia, una unción dominante? Se trata obediencia parcial a la palabra de Dios y satisfacción todavía. ¿Sí? Se trata de que, oye, ¿no? Contentamiento con una obediencia parcial. Y esto, ah no, es el pueblo, lo justifica las cosas en las en las que está, lo justifica. ¿A quién lo echa la culpa? A, a su decisión de él, no, le echa la culpa a los de afuera. Él rápidamente busca el, busca el problema y la justificación fuera de él. Por eso es que Dios no puede hacer nada con la gente, porque la gente no está dispuesta a asumir sus propias realidades, sus propios desafíos, su propia responsabilidad, porque hay una opción gloriosa en este día. De traer a la escena una realidad que jamás se ha visto. Hijo de Dios robustos en fe como jamás se ha visto. Y resulta tan paradójico porque aquellos que usted ve, ¿no? Esperamos que todos, pero tal vez no todos, pero deje, deje que uno de ellos despierte. ¿Sí? Hermano, si usted no se atreve a creer, usted solo lo va a ver. Pero no va a participar de ello como dijo, ¿no? Samuel. No, ¿qué va a hacer? Tú lo verás, le dijo. Tú no vas a participar, porque la incredulidad es terrible. Pero habrá gente osada, intrépida, que querrán entender por la palabra y decir Ah, con que esas opciones no son, no son naturales. Yo pensaba que era una, una cosa natural, ¿no? Y sacarán esas cosas de su vida. No, 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 ¿Cómo va, a estar, ¿cómo va a estar contento con una obediencia parcial? ¿Cómo va a estar disfrutando una obediencia parcial? ¿Cómo va a estar disfrutando logros parciales? ¿Cómo va a estar disfrutando un poquito que hice ya? ¿Por qué, ¿Por qué dejar que mi hambre se apague? ¿Por qué dejar que mi ser se apague? A veces uno usa y dice, como el pececito está medio loco al decir que va a acabar la agua del océano, más vale que no respire mucho y no tome mucha agua. ¿No? Piénselo, es más grande que el océano el mundo de la palabra de Dios. Y la obra que Dios puede hacer con ustedes es más grande que ese océano. Entonces, ¿por qué no seguir tomando de eso? ¿Por qué no? ¿Quién le impide? ¿Quién le dice que no? Si la Biblia lo dijera, estaríamos diciendo, no se atreva a ir más allá. ¿No? Cuando, la, cuando a mí me dijeron, tú no puedes hablar nada que tu pastor primero no diga. Señáleme en la Biblia eso. ¿Sí? Si la Biblia lo dice, yo lo acepto. No, pero así es. Si la Biblia lo dice que así es, lo acepto. ¿Se da cuenta? Usted debe decir lo mismo. Tal vez no vienen esos, 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 esos espíritus y esos seres sobrenaturales que han salido del infierno en Apocalipsis 9. Tal vez no vienen en forma de cuerpo. Tal vez no toman un cuerpo. ¿ve? Pero vienen a su pensamiento. Vienen en forma de gusto, de deseo. En forma de pensamiento, en forma de ánimo. ¿ve? Pero usted, si la Biblia me señala que este es el punto que debe satisfacerme, pues me detengo. Pero si la Biblia no dice, yo no tengo por qué estar sujeto. Por más lindo, por más precioso que me parezca, cualquier pensamiento y cualquier. Diagnóstico de mi propio ser, porque estamos mostrando en la Biblia cómo es que oh, eh, Ramón de es nuestra somos victoriosos tiene por mira los problemas que tiene con Elías, pero se siente tan bien y tan digno de ser victorioso sin saber que va la muerte, sí. pero el verdadero creyente le da una de las cosas que él entiende, le da vergüenza porque él entiende. Yo podía ser más influencia. A ver cuánto de ayuda estoy para los que están cerca o para otros que pueden verlo por la transmisión. Usted puede ser mejor, ayuda. Usted puede hacerlo. Puede hacerlo, hermano, porque ha sido diseñado para esta hora. Pero, ¿sabe? Uno se unge de egoísmo. Y a eso lo llama humildad muchas veces. Se unge de egoísmo, ¿no? Y a veces hasta se esconde detrás de la silla, ¿no? Y dice: Soy, soy yo, soy bien verbo, soy bien humilde. Mentira. Es un arrogante. Solo arrogancia puede detenerlo en esta hora de poder hacer un servicio a Dios conforme a la voluntad de Dios. Recuerde, no es la Biblia, ¿no? No es, no, es, no es el mensaje, no es Dios, no es el tiempo, la razón, es la persona, ¿sí? que tiene que estar correcta. Y nosotros debemos vigilar por la palabra de Dios. Dios no hace excepción de personas. Todos empezamos lo mismo, todos ustedes hemos empezado de la nada. ¿sí? ¿Y por qué detenerse? ¿Por qué no crecer igual? ¿Por qué no avanzar? El plan de Dios no es escaso para ustedes, hermanos. No es escaso para hermanos, no es escaso para hermanas. No es escaso. Es sublime y glorioso. Nadie la ama más que Él. Y nadie tiene mejores planes para usted que Él. Pero se requiere humildad, sinceridad y valentía. Se, quiere, se requiere dejar la cobardía, dejar los miedos. ¿sí? Dejar el camino fácil de, 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 de seguir bajo la corriente en la que vamos. Esa es la vía fácil. Esa es la vía fácil la que hemos vivido por mucho tiempo. ¿no? Dejarnos arrastrar por la corriente en la que ya está establecido en nosotros. Pero, ¿por qué no mirar la palabra de Dios? Y poder empezar a hacer fuerza a favor de ello Y cuando usted ya no pueda, como Josué, Dios viene a apedrear desde el cielo al enemigo. Él nunca va a abandonar un guerrero de Él, uno que lucha, uno que, que está en obediencia, en la línea del deber. Él jamás lo va a dejar solo. Porque si Él envía una batalla, es porque Él va delante de usted. Por lo tanto, no se limite a sus recursos, no se limite a sus capacidades. No hermanos lavémonos todos nuestros conceptos de estar contentos con algo parcial estamos mostrando en la Biblia un contentamiento parcial sabe estamos repitiendo la escena de Saúl nada más estamos repitiendo la escena de Acab soy israelita soy rey sí y bueno tengo problema con Elías pero no creo que Dios se enoje por eso y ya dice Ramón de Galá de Mía se da cuenta y no sabía que iba a la muerte ¿Por qué? Porque empezó a escuchar predicadores, se da cuenta, bajo esos espíritus, bajo la mujer dominante, que empezaban a bendecir lo que a decirle que está bien, lo que no estaba bien. Cuando ese espíritu entra, cuando ese espíritu, ¿no? Entra y se para en el púlpito es como los 400 profetas diciéndola a Aunque tu vida no se no cuadre con la palabra de Dios, aunque tú y el mensaje de Elías no se lleven tan bien, aunque tengas tú algunos errores, aunque estés bajo bajo Jezabel, pero igual tú puedes dar las promesas de Dios, ¿no? Como decían algunos, aunque, aunque, aunque tu vida esté siendo errada, cosas erradas en tu cuerpo, eso no significa nada porque tú tienes teofanía y, y, y tu teofanía es la que Dios mira, no mira tu cuerpo. Dios mira tu teofanía y como tu teofanía no hace nada, estás perfecto. ¿Dónde? Y la gente le gusta, ¿no? Que lo engañen. Le gusta eso a la mente, porque la mente en sí es un mundo de hipocresía. Es un mundo de mentira, es un mundo de fingir. Y le gusta que lo engañen porque siempre engaño, cosa engaño. Pero cuando usted entra y opera en el alma, el alma no acepta la mentira. Por eso hasta el hombre fabricó los detectores de mentira, ¿se da cuenta? Porque el alma no acepta eso. Entonces cuando uno ve, no, no mira por la palabra de Dios, se coloca bajo esa unción de esa mujer dominante, piénselo, como Saúl, oh, he hecho la, eh, con, eh, eh, obedecido la palabra de Dios y no lo había hecho. Y cuando le señalan dónde ha fallado, ah, no, es que eso no fui yo, fue, nos dice ahí, LOL. Fue los muchachos, nomás ellos dejaron eso. Y todavía dice, para sacrificar a Jehová tu Dios. ¿No? Piénselo. Entonces dice el versículo 16, entonces le dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no ha sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y te dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalek y les guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Escucha esto. Y Samuel le respondió a Saúl: Amén, tiene razón, Samuel. ¿Qué le dijo Saúl? Le respondió Samuel: Le dijo, Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió, he traído a Agar y de Amalek. ¿Acaso Dios le dijo eso? Hermanos, así es una persona bajo la unción errada. Son unciones. Tenemos ya la respuesta para defender lo errado. Rápidamente tenemos la respuesta para defender nuestra actitud cobarde, muchas veces miedosa, hipócrita. ¿Sí? Nuestra falta de amor por Dios, lo tenemos ya como explicarlo. Cuando dicen, ¿qué pasa contigo? Ah, no, es que por esto usted ya tiene la explicación para ello. Esa es la unción de mujer dominante. Esa es la unción cuando Satanás tome el control. Le hace a usted contento. Ve usted, fuera de la de obediencia total. Fuera del plan de Dios. Porque obediencia total coloca la jefatura correcta sobre usted. Obediencia total coloca el sello de Dios. Por eso dijo Apocalipsis 9: Ándate sobre aquellos que han rechazado el sello de Dios. ¿Y cómo lo han rechazado? Con una obediencia parcial. Como Saúl. Como Acabo. ¿Pero qué hace? No, yo he obedecido. No, no. ¿Por qué no se decir? Yo he obedecido, yo estoy bien, yo creo que estoy bien. ¿No? Como algunos ve, a veces son unciones que van a decirle a la gente, no, no permitas que, no, que te digan que estás mal, tú estás bien. <laughs> sí, pero ¿en qué me baso? ¿En qué, en, qué me, ¿En qué me... Tú tienes que estar seguro, tú tienes que tener seguridad, tú tienes que tener certeza que estás bien, pero ¿en qué, en qué me baso eso? ¿En mi propio sentir, ¿En mi propio veredicto? Saúl ya lo hizo y no estaba bien. Saúl se paró y se paró no ante cualquiera, se paró ante el profeta y le dijo: Estoy bien, pero este error no yo, eso son los muchachos. ¿Por qué no ha cumplido? Yo he cumplido. ¿Se da cuenta? Confianza en sí mismo, eso es, esa iglesia dominante, esa es la maldición más grande, porque eso es rechazar la jefatura correcta. ¿Sí? Estamos mostrando eso en la Biblia como le digo, es un mundo grande. Estamos mostrando cada punto de eso. Por eso, por eso le dice aquí. No, observe. ¿Por qué no has obedecido? Dice el versículo 29. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has, has hecho lo mal ante los ojos de Jehová. ¿Qué dice Sa Saúl? Antes bien obedecido la voz de Jehová. Se siente, se siente, se siente que está correcto. Piénselo. ¿Acaso no? Cuando, cuando esa unción viene sobre la gente, la gente piensa, nada más que me bautice, tenga los boletos y vaya a la iglesia, digo que estoy bien, porque hice un poquito. ¿Sí? Y viene y le dice, no, yo soy la novia, a mí no me vengas con otra cosa, anda, anda, predícale a los que están perdidos. Yo soy la novia. Se van a parar ahí, porque esa unción no es nueva. ¿Eh? ¿Sí? Su origen tiene es, es Satanás. Y Dios lo registró como se manifiesta, registró su lenguaje para mostrarnos porque los días de Saúl son los mismos días de aquí porque eran los días de Samuel. Nosotros tuvimos un profeta como Samuel y nos mostró cómo la gente perecería aún siendo líderes porque Confianza en sí mismos. Pero la confianza del cristiano no está en sí mismo, está en la palabra de Dios. Sí, él no es altivo, ¿por qué? Son dos cabezatas. Sí. ¿por qué has hecho eso? el jefe me ha dicho ¿cuál jefe? ¿Sí? cuando usted, cuando la jefatura suya es, es, es Cristo ¿sí? dice la palabra ¿por qué haces eso? aquí está escrito ¿Sí? el otro no yo, 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 yo he obedecido si lo digo porque es así contentos un gran monumento para Saúl Él mismo se hizo un monumento Él mismo se trata de automotivar en este caso nosotros no tenemos que ni automotivarnos simplemente aceptar lo que Dios dice, ¿sí? Lo que Dios dice, quiero hacer de ti un pueblo que jamás se ha visto. Ay, tengo que motivarme, Señor. Yo voy a aceptar que voy a hacer un pueblo. No, aceptar lo que Dios ya declaró y lo que Dios declaró no puede quedar sin su cumplimiento, salvo en aquellos que no lo acepten, porque ni siquiera un perdón es, 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 es perdón si no se acepta como perdón, ni un veredicto de la palabra de Dios es para usted real si no se le acepta tal como se lo declaró. Por eso se requiere el entendimiento para que usted sepa que hay cosas que dejar de entrar dentro de usted y trabajar con eso. Dejar que dejar, usted tiene que vigilar, ¿no? ¿Qué unciones va a ungir su deseo? ¿Su gusto? ¿Su ánimo? ¿Su perspectiva? Porque fuera de eso, usted va a entrar en aburrimiento, en depresión, en angustia, en melancolía, en tristeza, ¿no? En molestia. Todo eso, la jefatura errada, la Biblia dice, si el justo gobierna el pueblo, ¿qué? Se goza. Hay libertad. Usted está lleno de ánimo porque el otro se siente bien. Solamente cuando lo corrigen Pero como por momentos. Después se siente loco, desesperado. Después se siente lleno de ira. Después se dice, ve. Piénselo. Pero cuando le dicen la palabra, no. Ahí sí estoy bien yo. Sí. Saúl, pero debe estar mal. No, no, no. La palabra estoy bien. Es un, es, es, es un liderazgo de verdad que lo lleva a la destrucción al ser humano, que lo lleva a su desgracia. Por eso dice la maldición más grande, que es una mujer dominante, una iglesia dominante. Una unción, ve usted, que domine fuera de la palabra de Dios. Es terrible. Vemos cómo lo coloca ahí. Tú has desobedecido. No, yo he obedecido a Jehová, dice para ahí. Dice, he traído a Agarra y a Amalek. He destruido las los somalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas. Y las vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Además, de eso vamos a hacer sacrificios a Dios. O sea, con, esa, con la cosa errada quiere servir a Dios. ¿Se da cuenta que la gente se enterca y con el canto denominacional quiere servir a Dios? Saben que es el anatema, pero con eso quieren servir a Dios. ¿Acaso no dijo el profeta: ve que es un, mená, un maná contaminado? No, pero son buenos cantos pentecostales y todo por el estilo. El profeta dijo: Mira. en el mensaje, lo sugiero de los últimos días. Son unciones. Hermanos, cuando usted empieza a caminar con ese entendimiento aquí, no ciego ya, ya no ciego, sino realmente libre de ceguera, usted sabe que en realidad lo que se tiene que cambiar es el mundo interior de la gente. Adentro está el problema. Y cuando usted empieza a caminar de esa manera, usted empieza a entender por qué la gente actúa. No es porque lo quieran hacer, son unciones. ¿Por qué la gente no puede responder a la promesa de Dios? ¿Por qué creyentes del mensaje no lo pueden hacer? ¿Porque no se han enseñado? Sí, Señor. ¿Pero qué pasó? Por eso abrieron los siete sellos, para mostrarnos qué unción está sobre la gente. Y sobre todo, creyentes, está esas, esas unciones. Y por eso he sacado de Babilonia, para salir de esas unciones. De ahí usted tiene que salir, de ahí yo tengo que salir. ¿Qué, acaso yo también no confiaba en lo que yo siento? ¿Eh? Cada uno confiábamos en eso. hasta que el profeta nos enseñó. No nos conviene, míralo lo que dijo Salomón, el que, el que es tipo de, del, que, del que va al milenio. No te apoyes en tu propia prudencia. Pero ahí está Saúl, ¿no? Sí, sé sí, que esto es el anatema, pero con eso vamos a sacrificar a Jehová tu Dios, le dice. Es anatema, pero igual sirve para sacrificar a Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta? Qué tremenda declaración, ¿no? Sabiendo que es anatema, pero sirve, sirve para sacrificar a Jehová tu Dios. Entonces, lo sugido de los últimos días, párrafo 199. Párrafo 199. Dice así. Ahora, pasaremos a otras escrituras, hasta que Dios tuvo suficiente, entonces quedó terminado. Su insensatez fue manifiesta. Recuerden, hablando de la profecía de Pablo recuerden que el porro es casi igual al grano de trigo. entienden usted podría no podría usted no podría decir en la edad luterana el tallo es el trigo sin embargo tiene la vida el tallo estaba bien pero no era el grano todavía no la vida en el tallo estaba bien pero recuerde la vida avanzaba avanzó de elías a eliseo la vida sigue avanzando pero recuerde está en otra etapa por eso no puede permanecer en esa etapa nosotros no podemos comer la carroña de otra edad. Nosotros no podemos comer la carroña de otra edad. Nosotros no podemos comer carroña pentecostal o metodista o bautista. ¿Entienden que ha llegado a ser carroña? ¿Entienden que eso ha llegado a ser carroña? Nosotros tenemos alimento fresco. La palabra de la hora. Uno dice: Sí, lo tenemos. Pero vaya a ver dónde está volviendo el mundo del mensaje. Por falta de vigilar. Por falta de vigilar el mundo invisible. Y ya no entienden lo que repercute la unción denominacional. ¿No entienden eso? Hermano, cuando usted empieza a comer las cosas cerradas o la predicación errada, canto de esas cosas cerradas, ¿qué pasa? Permítame leer el párrafo 320 del mismo mensaje de los ungidos. Uno dice, bueno, no pasa nada. Mire aquí, párrafo 320, del mismo mensaje, los ungidos del tiempo del fin. ¿Por qué no puede él volar, hablando, no, de cómo el cuervo o el halcón ya no puede volarse? Porque fíjense con qué se ha estado alimentando. ¿Por qué el creyente decía, no puede volar? ¿Por qué no puede volar a ser esa águila de Dios? ¿Por qué le mantiene atado? Es la clase de alimento. ¿Sí? Mire con qué se ha estado alimentando. Él se ha estado alimentado es con carroña podrida. ¿Puede volar? Porque él ha estado alimentando con carroña podrida denominacional. Oh, hermano, como una persona, ¿de qué está hablando? Está hablando del Espíritu Espiritual, está hablando de unción. Está hablando cuando Dios empieza a usarlo. Cuando Dios empieza a usarlo, usted empieza a tener gracia para con la gente, gracia para con el pueblo. Unción. ¿Sí? Gracia para con la gente. Músico es cantante o algo, usted empieza a ver, oh hermano, a tener gracia. Si es predicador, igual. Pero qué pasa cuando el alimento cambia, ahí se detiene. Y el alimento, cuando llega a ser carroña denominacional, ¿sí? tenga algo, algo que tenga que ver con lo mezcle, empieza a detenerse. Empieza a detenerse. Y si es predicador, ah, dice, me tienen cólera, me tienen envidia, ya no me quieren oír porque me tienen envidia. ¿No? Empieza a echar la culpa a otro, y empieza a buscar el problema afuera. Si es músico, si es cantante, me tienen envidia. Pero ¿qué sucede? Se cae en unción. Ya no vuela alto. Ya no tiene influencia. Ya no es un ejemplo a seguir, a imitar. Ya nadie quiere ser como usted. ¿Sí? Ya nadie lo admira. Porque el verdadero creyente, ¿sí? Sabe admirar lo correcto. Entonces el profeta dice, mire el efecto del alimento errado. Mire con qué se el alimento. Dice, con carroña podría denominacional. Y eso no espiritualizará su cuerpo. En otras palabras, eso no lo ajustará espiritualmente para llevarlo más alto sobre las diferencias denominacionales. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros debemos buscar alimentarnos de tal manera que nos provoque en nosotros un anhelo de una vida más alta. Cuando nosotros estamos contentos con una realidad normal, ¿se da cuenta? Es por causa de qué. Es por causa de que para nosotros tiene más valor la carroña que el alimento correcto. ¿Sí? Son leyes. Son leyes. Por eso ahí está Saúl, dice, "No, si ¿sí es para sacrificar la Jehová tu Dios, el anatema". No, yo puedo, yo puedo hacer esto, puedo hacer esto, ¿por qué no puedo? Sí lo puede, pero habrá resultados para todo lo que hace habrá consecuencias para todo lo que hace habrá consecuencias en nuestra soberbia porque a veces yo nos uso un poco nos levanta alto y luego pensamos que podemos hacer lo que nos parece puede hacerlo pero habrá consecuencias Sí, habrá consecuencias yo no tiene que conocer esas leyes porque yo envió su palabra para seguir el liderazgo de ella por más que yo lo levante tan alto nunca acepte la propuesta del enemigo de usted tomar el control porque no será usted será él pareciendo que fuera usted Será Satanás pareciendo que fuera usted. Y eso le provocará gusto por lo errado. ¿No? Por, eso, por eso que hay mucha gente que le jala, ¿no ¿se da cuenta? Le jala el sentimentalismo, le jala ¿ves? los cantos medio melancólicos o algo. A ¿no? algunos no les importa la letra. La cosa que nada más lo jala la unción. ¿Sí? Pero para que la unción de los no medicinales lo jale, tiene que en su corazón haber perdido su contacto con el real alimento. Porque antes que tome afuera, ve usted la carroña del menezal, antes que afuera sea hecho protagonista, es porque en el corazón de la persona ha trabajado eso. Pero cuando nosotros empezamos a, a entrar con ese alimento correcto, cada día estamos avergonzados. ¿Por qué? Porque no le estamos sirviendo a Dios en el nivel que le es digno que se, que se le sirva, en el que merece. Aún no hemos hecho nada por él. Entonces buscamos cada día un anhelo en nuestro corazón de un nivel más alto. No por nosotros, pero usted entiende. Él es digno que se le represente más, mejor. Usted busca un, en su corazón ese anhelo de un nivel más alto. No lo pierde, sigue vigente. Eso es bajo la jefatura del Espíritu Santo, porque Pablo dijo que lo llevaría de gloria en gloria, de poder en poder. El que tiene en Dios sus fuerzas, oh hermano, aún el valle del ángel lo, tra lo transforman en fuente de agua y van de poder en poder. Son características. Eso no, es la, no tiene que ver con la fuerza suya o la debilidad suya. Tiene que ver con la unción en la esfera invisible de su ser. Ese es el mundo invisible que trae un resultado. ¿Cómo nos damos cuenta? Afecta su deseo. Afecta su estado de ánimo. No tiene ningún ánimo por un nivel más alto. No tiene ningún ánimo por ser, ¿no? Una, un, un creyente, ¿ve usted? Con mejor luz, con mejor testimonio, con mejor influencia. ¿Por qué? El alimento. Párrafo 345 del mensaje de mensaje a los ungidos. Dice así: 345. Si usted no se ha alimentado ampliamente con toda palabra para obtener fuerzas, ¿para qué la palabra de Dios? Para obtener fuerzas para poder volar sobre todas estas denominaciones y cosas del mundo. Piénselo, volar en testimonio, volar en influencia, volar en ánimo, volar en calidad de vida, en calidad de ser. Y eso nunca vendrá a su vida si usted no tiene hambre y sed de ello. Esa unción de tenerlo contento, estamos mostrándolo donde está. Podemos tomar la decisión y unirnos al ejército de Saúl. No, uno puede decir que no, pero las características son las que mandan. Oh, hermano, qué oportunidad más gloriosa tenemos en esta hora. Por eso ve, dice aquí. Dice, dice, dice el versículo 21, cuando Saúl responde: Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y de las vacas. Estoy en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín de las vacas para, y de las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. El mismo, del anatema, pero para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Se da cuenta que la gente dice: Sí, yo sé que estoy mal, pero igual yo sé que me voy en el rapto. Ese pensamiento que la cosa es rara entra ya. ¿Te das cuenta? ¿En quién estuvo? Y cuando usted se da cuenta, estuvo en Saúl, no, no, yo no quiero esa vida. ¿Y sabe qué? Ni una pizca de un momento puede estar en usted algo que usted no desea. La actitud que usted no lo quiere no tiene por qué quedarse en su vida. La actitud que usted no desea dentro de usted no tiene por qué quedarse ahí. La única manera de que usted se quede las cosas es que usted se ponga contento con ello. Y así si es que enciéndase en la gloria de Dios. Enciéndase y purifique con el fuego de la palabra de Dios. ¿No? Toda basura de su deseo, toda basura de su pensar, porque Dios, hermano, hará con usted lo que usted hace con él. Dijo, honraré a los que me honran. Piénselo, como joven, si no se atreve a honrar a Dios como debe ser, va a caer preso de una mujer errada. Como jovencita es lo mismo. ¿Ve? Como creyente va, 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 va a estar preso de cualquier predicación errada. Y como predicador va a estar igual, a gastando su tiempo y perdiendo su tiempo con gente que no ama a Dios. Pero la Biblia dice: si es que alguien ama a Dios, escapará de esa mujer, era esa unción errada. Hay mucha ganancia en el mundo de Dios. Hay mucha ganancia, ¿sí? En la obediencia a la palabra de Dios. Es impresionante y es glorioso. Solo es ganancia gloriosa. Pero ve, entonces dice: es, es, es algo memorable que Sa, Sa, Samuel respondió a Saúl, el versículo 22. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en holocausto como en víctimas. Tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová, ¿se da cuenta dónde está la complacencia de Dios? En la obediencia a la palabra del Señor. ¡Qué tremendo! ¿No? Obediencia a hacer a, a, a de usted un ser diferente. ¿No? Un hijo, una hija de Dios, como aquellos hombres y mujeres que el mundo no era digno de tenerlos. ¿Lo anhela? ¿Lo desea? ¿O solo, o solo simpatiza con ellos? ¿Tiene que sincerarse? ¿Sí? ¿Anhela la vida que tenían ellos? ¿Lo ¿Realmente lo admira de verdad? ¿Desea identificarse con ellos? ¿O solo simpatiza nada más? ¡Oh, qué bueno, qué bueno! ¿No? ¿O piensa que está extinguido eso? ¿Sí? Dios se propone una vez más, y no solo con mi pueblo, no solo sacudiré la tierra, aún los cielos. ¿Sí? Y, y, y Él lo dijo porque vio que iba a haber esa reacción en algunos creyentes. Sea usted esa persona. Trabaje. Obviamente no va a ser fácil, ¿no? Si usted toma la vía fácil seguirá igual, la vía fácil le, le mantendrá en la misma vía que va, solo que de a poco descendiendo. Pero si usted toma, navega contra la corriente de su pensar, de su desear, de su actuar, ¿no? Será glorioso, pero será una gran batalla. Será poderoso. Y ¿sabe qué va a pasar? A irse recién usted empezará a valorar verdaderamente a los hijos, a recién valorará a Pablo, recién valorará a Isaías. Recién valorará a Jeremías como debe valorarlo. Porque sabrá lo que cuesta llegar ahí. Sabrá la batalla para eso. Aleluya. Entenderá esa verdad. Igual cuando vea creyentes en esa espera, usted sabrá tener su respeto para ellos. Aleluya. Entonces, obediencia es lo que Dios requiere. Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Dice el versículo 25. Dice: Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Le dice: No, ahí está Sa Saúl. Pero ya está bien, dice: Ya, pero quiero adorar a Jehová. Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, para que, porque desechaste la palabra de Jehová. Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Observe, observe qué tipo de pensamiento, ¿no? Uno se vuelve sin vergüenza, hermano. De verdad que se vuelve bien sin vergüenza bajo la unción de esta mujer dominante, de esta iglesia dominante. Bajo esta unción diabólica de iglesia dominante. Se vuelve tan sinvergüenza. Sabe que está mal, pero quiere honra. ¿No? Sabe que está mal, pero. Me voy en el rapto. Por eso es que tiene éxito la predicación de los 400 profetas, en cuya boca los espíritus inmundos de manera de ranas, ¿sí? Empieza a profetizarles. ¿Ve usted? Victoria, éxito, poder, sin saber que están caminando a su muerte, como acá. Por eso es que tiene éxito la mentira. ¿Por qué? Porque... Piénselo, ¿de qué vale que se predique la mentira si no va a funcionar? Para que la mentira funcione, tiene que la gente estar bajo la unción de una iglesia dominante. Cuando están bajo esa unción, se va el deseo, se va el deseo completamente, ¿sí? De querer llegar al objetivo final y se establece un contentamiento con una obediencia parcial. Entonces si cae, pues bien. Que me digan que con eso poco que ya tengo, tienes rapto, tienes vida eterna, tienes adopción. Cae muy bien la predica ahí, encaja bien. ¿no? Pero no va a durar mucho tiempo eso. No va a durar mucho tiempo. Pero en medio de todo eso, el entendimiento de la palabra de Dios fluirá al alma de los creyentes. Y sabe que esa obra del diablo, no importa cuán terrible lo haya hecho en hombres y mujeres. Se le echa polvo, porque la piedra cortada sin mano destrozará todo el reino del enemigo. Lo sacará de su mente, de su pensamiento, de su deseo, de sus objetivos, de su propósito. Lo hará polvo y luego establecerá el reino verdadero, el reino del esposo, el reino del redentor. Aleluya, el reino del león de la tribu de Judá. El reino de la piedra cortada sin mano. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Un entendimiento, el entendimiento acerca del mundo invisible. Una vez más, las cosas visibles solo son una muestra de lo que está pasando en el mundo invisible. Cuando usted entiende eso, ¿ve? y ese mundo invisible es donde será ungido, donde Satanás trabaja. ¿Para qué? Para arruinar la vida de la gente, para ponerlos contentos en una condición parcial. ¿no? Y de esa manera, el creyente pierde la oportunidad gloriosa que tiene bajo este mensaje. Pero ¿sabe qué? Si es por enseñanza, Dios no fallará en su gracia. Tener gente por los cuales fluya, ve usted, y eh, la ayuda en el entendimiento correcto a los creyentes. Es por enseñanza, y usted tiene la merced de saber, Dios no va a fallar en proveerlo. Pero en la batalla, usted tiene que atreverse, ¿sí? A tomar esa vía difícil, ese camino angosto, esa puerta estrecha, y ser un verdadero soldado, uno que está dispuesto a un cambio en su vida. No quiero seguir en la corriente a donde voy, porque sé que en esa corriente es donde terminó Saúl, en esa corriente es donde terminó, ¿se da cuenta? Eh, Acá y los demás. Una escritura más. Bueno, la Biblia está llena de eso, pero miremos aquí, en el libro de números. Capítulo 16. Números capítulo 16. Podemos mirar cómo esa unción se mueve. Aleluya. Dice así: Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, hijo de Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Se juntaron contra Moisés y Araón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, por qué pues os levantáis vosotros contra la congregación de Jehová? Observe estas funciones que tomaron lugar. ¿no? Coré, 250 líderes, dijeron... ¿Por qué solo Moisés? Nosotros también tenemos el que tener el control. La gente no niega, escuche esto. La gente no va a negar que la palabra de Dios es el absoluto. La gente no va a negar que Jesús es el Señor y el Esposo. Pero ve, no sueltan el control de sus vidas a Él. Por eso, por eso dice Datán Core, basta ya, solo tú nomás. ¿Acaso toda la congregación se da cuenta? Empieza a buscar entregarle el control, entregarle el poder a toda la congregación. Cuando el control la tenía Dios por la vía de su profeta. Pero cuando aparece eso, cuando la gente ha perdido la visión de avanzar. Cuando la gente ha perdido la visión del objetivo final. Cuando la gente nada más bastó para ellos, ya comimos manaya, cruzamos el mar rojo, ¿ve? Y, y, y ya bebemos agua de la roca, hemos danzado, tenemos júbilo, y eso les satisfació. ¿Sí? Eso le dijo oh ya estamos ya, ya somos ya. Es triste eso. Entonces entra la unción, ahora quieren hacer las cosas como les parece, ahora quieren tomar el control, ¿sí? Y estaban dispuestos a sacar a Moisés fuera de escena, ¿sabe? Fue de una manera sobrenatural que no lograron, porque todo hicieron, fue una obra tan grande que 200, los 250 líderes, y todo eso movieron a todo el pueblo. Esa unción de mujer dominante, piénselo, ¿sí? No es algo simple. Desde el, por eso el profeta nos dice, desde Génesis se no a la mujer, tipificando a la iglesia, que tome el control, que ella haga lo que le parece. Por eso usted se va a dar cuenta que mucho se repite, somos iglesia soberana, nosotros tenemos nuestra propia doctrina, ¿no? así se, así se, se expresa. ¿Sí? Mujer dominante, cuando nosotros no podemos tener nuestra propia doctrina, es la que hemos recibido de él. Y esa doctrina que Dios la dio a nosotros, se lo dio a cada uno de todos los que están en la tierra. Si nos encontramos con creyentes aquí en cualquier país, debe ser el mismo énfasis, en la doctrina. Sí, pero muchas veces Dios se eleva a ciertos personajes, a ciertos predicadores. ¿no? Puede, elevar, puede elevarlo a usted, puede elevarme a mí, puede elevar a cualquiera, porque Dios no se hace problemas. Lo que usted quiere, Dios se lo da. Sí, el problema es que usted vigile las funciones que vendrán a abordarlo. De tratar de, de ser como Saúl y querer ofrecer la carroña a Dios. De querer sentirse bien con obediencia parcial. Hermano, pero en medio de todo ese ataque, habrá gente vencedora de eso. Y si Dios nos muestra estas cosas, porque sus corazones, sí, pueden hacerlo. Su mente puede decir una cosa, no importa eso. Pero adentro tiene un alma que está diseñada para esta palabra. Está diseñada para este mensaje. Está diseñada para los siete sellos. Y en un momento esa alma va a responder positivamente a la palabra de Dios. Sí. ¿Sabe? Seguro que va a protestar el pensamiento, el razonamiento, y entonces va a haber una gran batalla, una gran propuesta, pero nadie podrá detener la palabra de Dios cuando Dios la pone en escena. ¿Sí? Entonces estamos eh, enfocando ¿no? cómo en el mundo invisible opera esa unción de mujer dominante. Como le dije, es muy grande el tema, abarca mucho, es un gran imperio que, que, que en lo natural lo hizo mundial gobernó y sujetó a reyes, naciones, el mundo entero hizo lo que quiso, traficó con la fe, vendió indulgencias, ofrecía que pequen nomás más, que les, que tranquilo, que ella, él les da el certificado de su perdón con anticipación, sí, mire los logros que logró y esa unción ha vuelto otra vez, más sutil, más astuta, sí, y lo vemos tipificado en la Biblia para este día, los días de acab es paralelo a este día. Los días de Saúl es paralelo a este día. Los días de Atán Es paralelo a este día. Todas esas profecías son las que apuntan a esta hora. Y así es que, con gran expectativa, que podamos trabajar con sinceridad, liberarnos de ese contentamiento con una realidad parcial. Es admirable, sí, pero no se detenga. Hay más. ¿Por qué este tiene que detenerse? ¿Sí? ¿Por qué tiene que detenerse? Nunca se establezca con quietud, con contentamiento en obediencia parcial. Anele Señor. Yo sé que tu característica no es dejar una obra inconclusa. Termina en mí. Si hay cosas que hay que golpear, hay que hacer polvo, hay que destruir, enséñame nada más a mí para saber, clamar por ello, anhelar por ello. ¿Y sabe qué? Usted, hermano, será una gran mención para, para usted mismo, para los suyos y para el pueblo de Dios. Una obra maestra en la mano de Dios, un vaso de honra en servicio, porque ese es el mundo del Espíritu Santo, es el mundo del sello de Dios. Vamos a parar ahí, que yo lo veía grandemente. Gloria al Señor Bueno, tenemos una gran bendición de poder tener eh, visita de uno de nuestros hermanos de Colombia, de Argentina Y, y pues algunos hermanos estarán a fin de año también viniendo de muchos lugares y, y bueno, que Dios nos ayude a pasar un gran tiempo con un deseo de, como científicos espirituales, entrar en las químicas de la palabra de Dios para llevar a nuestro corazón a, a encontrar una realidad más gloriosa con Dios. sí. Y, y bueno, esta semana estaremos haciendo los servicios en Tumbes, el próximo regresamos aquí para, para el fin de año y, y todo lo que tengamos que hacer en ese tiempo, que yo lo bendiga grandemente. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra eh, que Señor nos enfoca en ese mundo que desconocido para los sentidos para la esfera del hombre pero tu gracia nos ha provisto Señor un mensaje tan glorioso por el cual podemos Señor examinar y mirar dentro de nosotros y vigilar Señor como águilas que ese ojo de águila se active Señor y para vigilar y no dejar filtrarse esas funciones o establecerse Señor en nuestro ser que no nos conviene Señor Poder, por tu palabra, Señor, trabajar de tal manera que podamos, Señor, saber lo que te agrada, lo que no te desagrada, y trabajar para sacar fuera de escena lo que tú dices que debe salir y establecer lo que tú dices, Señor, porque tú eres el que sabe lo mejor para nosotros. Tú eres el verdadero camino, el verdadero líder de nuestra vida, el verdadero esposo, el verdadero redentor, Señor. Por lo tanto, Señor, queremos encomendar a cada uno de nuestros hermanos y hermanas a que sigas, Padre golpeando, Señor, con ese golpe de revelación sus corazones y proyectando esa luz escritural de tu palabra, donde su entendimiento se ha enriquecido de cada creyente, se ha iluminado su alma con esa luz divina de tu palabra, Señor, para poder mirar con claridad, Señor, cada escondite donde el enemigo puede esconderse y sacarlo fuera de su vida, porque él es incapaz de hacer frente a un Hijo de Dios y de detener, Señor, algo bajo su dominio puesto que es el tiempo de jubileo, Señor. Es el tiempo de liberación total. Él no puede detener nada, Señor. En el nombre de Jesucristo, queremos agradecerte por ello. Muchas gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, por cada uno de los creyentes, Señor. Que puedas, Señor, bendecirnos y ayudarnos y proveer los recursos para cada uno de tus hijos estos fines de semana que nos queda de reuniones especiales, Señor, por el compañerismo que están... Estemos teniendo con nuestros hermanos que están viajando en algunos lugares, Padre. Suplicamos tu cuidado y tu protección para cada uno de ellos y tu provisión, Señor, para cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo Señor. Amén. Dios la bendiga, hermanos. Voy a cantar canto. Liberación donal. Para salir. you